Independencia 424, en Villa Constitución, San Martín 1378. Estudio Jurídico, Moscarielo Domingo, probada responsabilidad. Ingeniero Civil Horacio García, proyecto, ejecución y gestión de loteos, estudios de factibilidad de desarrollos, estudios hídricos, gestiones provinciales y municipales, proyectos y ejecución de obras. Gestionamos los proyectos de desarrollos urbanos desde el análisis de factibilidad hasta la finalización de todas las obras. Horacio García, amplia experiencia en obras de infraestructura urbana. Colón 671 en Arroyo Seco. Teléfono 03402-533096. horaciogarcia@gmail.com. En Cotillón Gloria encontrás todo para tu fiesta. Repostería, descartables, personajes, gorros para graduados y eventos. Cotillón para fiestas, banderines de tela, globos de números y letras. Y Fiesta Coqueta te personaliza el cumple con sus diseños originales. Cotillón Gloria. Llama al teléfono 03402-155-200677. O vení a Cardoso 277 y llenate de alegría. Crecemos juntos. Británica Salud regionaliza uno de los mejores servicios de cobertura médica de Rosario. Calidez humana, excelencia médica. Para más información, ingresa a britanicasalud.com.ar. Británica Salud. Crecemos juntos. Si usted quiere alquilar, vender, comprar, tasar y remodelar su casa, no lo piense más. No lo piense más. La solución está en Mava Propiedades, de Marilina Basset. Asesoramiento profesional y personalizado. Préstamos personales. Mava Propiedades, de Marilina Basset. Humberto Primo 650. Celular 03402-1544-7473. Mail mava-75@hotmail.com. Horarios de atención de lunes a viernes de 9 a 13 horas. Arroyo Seco. Baterías FAM, baterías para motos, cuatriciclos, autos, camionetas, camiones, lanchas, motos acuáticas. Baterías para alarmas domiciliarias y más. También para paneles solares de ciclo profundo. Baterías FAM. Además, una alta gama de cargadores de baterías, bujías, cables de bujías, lámparas, escobillas y complementos. Vení y diagnostica tu batería sin costo. Conoce un lugar distinto de primer nivel en tu ciudad. Baterías FAM, el mejor servicio de la zona. René Favaloro 946, Arroyo Seco, Santa Fe, justo enfrente del Club Rosario Central. Electromax. Insumos eléctricos. Tecnología en aplicaciones LED. Ventas de caño para instalación de equipos de aire acondicionado. Lo nuevo en iluminación. Variedad en ventiladores de techo. Venta de generadores. Electromax. Asesoramiento técnico Roberto Leonetti. René Favaloro 455, Arroyo Seco. Consultas al 430-365. 03402-154-154-49. Electromax, toda la tecnología en un solo lugar. Hay un equipo que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Hacé como Manu Ginóbili, confía en el grupo asegurador La Segunda. Superintendencia de Seguros de la Nación, órgano de control 0800-666-8400, www.ssn.gov.ar, número de inscripción 0317. En Arroyo Seco, Cristian Acosta, productor de seguros, Belgrano 752, teléfono 03402-155-42-586.
La oportunidad de septiembre está en Giorgi. Tenés ya tu Ford Focus 4 o 5 puertas con una bonificación de 170 mil pesos. Financiado con tasa fija en pesos de 9,9% a 12 meses. Consultanos por WhatsApp 341-680-2020. Giorgi, concesionario Ford en Rosario y San Nicolás. Con el respaldo del mejor servicio postventa del país. También toda la línea cargo de Ford Camiones. Ventas, servicio y repuestos en Autopista Rosario Buenos Aires, kilómetro 280. De Clover Bar, un clásico en la ciudad. Vení a recargar tus sensaciones disfrutando tus momentos con nosotros. La carta más completa la vas a encontrar acá. Amplia variedad de menús, cervezas y tragos, para todos los gustos y exigencias. Encontranos en nuestras redes sociales como The Clover Bar. Pedidos al 03402-428963. San Martín 846, Arroyo Seco. Ahora sumamos delivery. 15-48-55-54. Fin de espacio publicitario. Radio Extremo 106.9. Radio Extremo 106.9. Transmitiendo desde Galería San Jorge, San Martín 475, local 22. Qué bueno es poder escuchar la radio. Qué bueno es poder informarse bien. Qué lindo es escuchar buenas noticias. Disfrutar buena música también. En dos y pico, 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 dos. Muy pero muy buenos días, bienvenidos a la mañana de Dos y Pico, bienvenidos a la mañana de Radio Extremo. Así comenzamos el programa que te trae toda la información como todos los días. Te cuento que estamos hasta las 12 del mediodía en vivo con mucha información. 9 y 10 en punto de la mañana, y te cuento que el pronóstico para la jornada de este jueves 12 de septiembre de 2019 va a tener un sol durante la mayoría del día. Así que 7 grados, 5 décimas la temperatura actual. La sensación térmica, 5 grados, 1 décima. Se siente un poco el frío, pero bueno, estamos con mucha humedad, 84%. La presión 1021, decimal 2 en hectopascales. Vientos que soplan del sur a 13 kilómetros la hora. Para hoy, una máxima de 19 grados. La mínima fue de 4 grados. Te anticipo que va a estar despejado durante la tarde, al igual que la noche. Esto es lo que indica el Servicio Meteorológico Nacional para la jornada de este jueves. Ya te podés comunicar con nosotros, 421-553-155-02-402-155-29-601. Nos escuchás a través del aire 106.9, pero también tenemos otras vías para que puedas escuchar Dos y Pico. Tenés la aplicación Radio Extremo 106.9, también nos podés buscar en el Facebook. Vamos a estar en vivo con la transmisión y toda la información que necesitas, el ciudadano de Arroyo Seco y toda la región. Vamos a presentarlas a ellas. Muy pero muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidas. ¿Qué tal? Buenos días para todos, buen jueves. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo sienten el frío en esta mañana? Es frío, muy frío, lo siento. ¿Se siente muy frío? El frío, ¿le, sí. ¿Le afecta demasiado? Sí, me afecta. Para recomendar a la gente que está en la casa que tiene que salir ahora, ¿qué le recomendamos que se ponga? Camiseta, polera, suéter, campera de abrigo. ¿Tanto así? Sí, se hace mucho frío. Después seguramente se irá sacando. ¿El saco de paño o la campera bien grande también garpa? Sí. Para mí con un suéter fino y eso arriba me parece que estamos. Ahora igual acá por el huequito de la radio vemos que está saliendo el sol a pleno. Porque así creo que al mediodía va a aumentar la temperatura, sí. Y estamos muy cerca de la primavera en realidad. Uh-huh. No tendría que hacer tanto frío. 12, la que va sí, es la polerita de la anilla. Sí, también. ¿No pica? No. ¿No? También. Suavecita. Bueno, yo miren cómo estoy. Con poca ropa está usted. Poca ropa, sí. Un comentario de madre, tenés poca ropa, viste. Sí. Te dicen. Pero bueno, usted entrena, come frutas, rápidamente entra en calor, ¿o no? Claro, exactamente. Entre que corre al súper. Sí, hoy me fui a la verdulería y compré además de toda la fruta. Tengo en el baúl, tengo de todo. Zapallitos, ¿no? Berenjena, el brócoli. En el baúl, que ya pudiste todo eso, el olor que queda del auto no saca nunca más. Olvídese.
Muy bien, bueno, así arrancamos en la mañana. Tenemos ya nuestro compañero también, Juan Pablo Broin, a quien vamos a saludar. ¿Qué tal, Juan? Buenos días. Buenos días, Mayra, Flor. Bueno, Alexis, no sé si estaba pico también, pero bueno. También buen día para todos aquellos que están escuchándonos en esta mañana. Mañana fresquita, coincido con Florencia, así que a abrigarse. Y bueno, la información nos trajo hasta aquí, hasta la oficina de ASAL. Ya en el programa con Jorge hicimos un adelanto, pudimos charlar con Alejandro. Alejandro es justamente del área de capacitación de la oficina de ASAL, sería, o de la agencia de ASAL de la provincia, porque hoy están aquí en Arroyo Seco más que nada brindando capacitación a quienes luego hacen las capacitaciones locales, ¿no? El tema de manipulación de alimentos, recordamos que hay lo que sería como una un carnet, no me salía el nombre, ¿no? De lo que es justamente para manipulación, que tiene que entregarle una habilitación luego a la municipalidad, y previo a que cualquier persona y transportista pueda tener esa credencial, ese carnet, tiene que hacer una capacitación. Para ello, esas capacitaciones se dan aquí en el Arroyo Seco. Hoy, por cierto, se está desarrollando una segunda capacitación, un lindo grupo de asistentes, y entonces esta gente de Santa Fe lo que viene es asesorar y supervisar, digamos, esa capacitación, ¿no? A la persona que la está dando, que es de nuestra ciudad, y también un poquito, bueno, conociendo cómo va a funcionar esta oficina aquí en Arroyo Seco, una flamante oficina, para llamarlo de alguna manera. Así que, bueno, después, si les parecen, podemos volver a compartir la entrevista, el audio que hacíamos esta mañana con Alejandro, que nos explicaba un poquito, bueno, cuál era el motivo por el cual hoy está aquí en Arroyo Seco. Bueno, ya lo va a estar preparando en minutitos nada más Facundo, que está en controles. Y también, bueno, aprovechamos a comentar, mientras hacemos un ratito de tiempo, que posiblemente hoy arranque la atención en la oficina de API. Recordemos que cuando se hace la ampliación allí en donde estás vos, Juan Pablo, que es la gente de bromatología, bueno, Gonzalo se queda sin oficina y por ende lo trasladan a lo que es antiguamente funcionaba allí la boletería del tren en 9 de julio y las vías. Bueno, allí hoy estaban esperando que les conecten internet para comenzar a trabajar, así que bueno, también velamos porque finalmente le conecten el servicio para que obviamente pueda atender a la población, que es lo que la gente está esperando también. Claro, sí, Mayra, ya nos vamos a estar acercando también para la estación para, bueno, chequear y dar a conocer también lo que vos estás comentando, si es que finalmente entonces ya con el internet pueden comenzar a funcionar. Elemento importante en todo caso, ¿no? Porque si no sería solamente una cuestión de recibir gente, pero bueno, cuando tienen que imprimir una boleta, un plan de pago, es una herramienta muy muy importante para Gonzalo. Insisto, aquí la gente entonces está, ya están dentro de la sala de capacitación. Como vos decís, donde estaba la oficina de API, ahí está netamente la oficina de ASAL, ¿no? De bromatología de la municipalidad. Bien. Y contiguo, ahí nomás, hay una oficina pequeña que fue ambientada como una sala de capacitación. Entrarán unas 10, 15 personas. Ahí les pasé unas imágenes para que ustedes también puedan subirla. Se está dando en este momento una capacitación y la gente de la provincia está supervisando para luego hacer sobre esa evaluación una evaluación a la persona que brindó esa capacitación, ¿no? A la capacitadora. Así que bueno, vamos a estar un ratito acá también, ya pasamos algunas imágenes, entonces tenemos la entrevista. ¿Tenemos el audio, con Juan? Bueno, si les parece lo compartimos. Dale. ¿Qué refiere? Y bueno, ¿cuál es su función y a qué se debe su cita hoy aquí en Arroyo Seco? Buen día por un lado. Bueno, buen día tanto a vos como a tus oyentes. Mi nombre es Alejandro Giver, pertenezco al área de capacitación y epidemiología de la Agencia Santa Fecina de Actividad Alimentaria de la provincia, y nuestro motivo de estar hoy acá en Arroyo Seco es estamos recorriendo toda la provincia de nuestra área haciendo visitas a las personas que capacitan para obtener justamente el carnet de manipulador y bueno, la idea es intercambiar experiencia, ver cómo están trabajando con los contenidos, ver qué apoyo podemos dar desde el área de capacitación, ya que bueno, esta es una primera experiencia desde el inicio de la creación de la agencia, nunca se hizo este tipo de visita y bueno, me parece que es una manera de fortalecer el trabajo en cada localidad, en cada zona. Esta ya debe ser la
a 20 visitas que estamos haciendo en toda la provincia. Y bueno, hoy nos tocó en tu ciudad. Alejandro, bueno, le da una particularidad porque aquí en Arceseco esta oficina es prácticamente nueva. La gente que capacita también es nueva, o en realidad se está capacitando para capacitarnos, ¿sí? No, totalmente. Justamente desde la idea de la agencia central es colaborar con los municipios y comunas. No te olvides que nosotros tenemos convenios, tenemos más de 200 convenios con municipios y comunas, y este fortalecimiento me parece muy positivo, ¿no? Porque como vos mismo lo decís, hay personas que son nuevas en este tema de la capacitación, y bueno, todo lo que nosotros podamos ayudar desde nuestra experiencia, desde nuestra área, es muy bien recibida, ¿no? Uh-huh. Bueno, cuando hablamos de una capacitación, en este momento se está desarrollando una capacitación. ¿Cuál es la que se está desarrollando hoy en día y básicamente para quién está orientada, Alejandro? Buenísimo. Las capacitaciones que dan sí, en general, todos los municipios de comuna, es la capacitación de manipulación segura de alimentos. Esto está estipulado dentro del Código Alimentario Argentino en su artículo 21. Es más, ha sufrido una pequeña modificación que está bueno que tus oyentes la conozcan. Esta modificación que fue hará 2 meses aproximadamente, donde establecía el capítulo 2 del artículo 21 del Código Alimentario, establecía que todas las personas que tenían que obtener la libreta sanitaria estaban obligados a tener un curso básico de manipulación de alimentos. Esto se modificó y ahora se reemplaza la libreta sanitaria, la cual ASAL ya no la va a pedir más, ya no la pide más directamente, se reemplaza por el carné de manipulador. Uh-huh. Es decir que en Arroyo Seco la persona idónea que está capacitando está dándole la obtención a través de una evaluación final, cumpliendo una hora estimativa, se tiene que cumplir como mínimo 7 horas reloj, así lo estipula el código, se obtiene el carné de manipulador que hoy tiene vigencia nacional. Es decir, que la persona que saca el carné de manipulador en Arroyo Seco le va a servir para todo el país. Y tiene una vigencia de 3 años. Y distinto a la cantidad que vaya a manipular diariamente, mensualmente, y también incluye el traslado, lo que sería la logística. Buenísimo. Está muy buena tu pregunta porque a veces tenemos este tipo de conflicto de que el transportista dice que él no manipula alimentos. Claro. Es muy claro el código en esto, y el código habla de expendedores, elaboradores, transportistas, claro, fraccionadores. Abarca todo, sería. Sí, uno cuando habla de manipuladores de alimentos, tanto vos como yo también somos manipuladores de alimentos, así que somos todos manipuladores de alimentos, y este tipo de actividad refuerza mucho a la persona que tiene que elaborar alimentos. Fíjate que hay una ley de tránsito que dice que la persona tiene que tener un carnet de conducir. Estamos, es exactamente lo mismo esto, ¿no? Yo siempre digo, haciéndolo un poco en broma, cuando uno capacita, dice, che, bueno, vos podés ser un extraordinario al volante manejando, pero si no sabes que cuando el semáforo se pone en rojo tienes que parar, es muy peligroso, ¿no? Y esto es lo mismo, vos podés ser un excelente cocinero o un excelente elaborador de alimentos, pero si no conocés los riesgos que están asociados a la elaboración de alimentos, estamos en serios problemas, porque está relacionado directamente con nuestra salud. Uh-huh. Particularmente con las enfermedades de transmisión alimentaria, que tal vez muchos oyentes no lo saben, pero ocupan el segundo lugar en el mundo después de las vías respiratorias. Con este cambio de normativa, los que ya tenían la libreta, la habilitación, y los que vayan a iniciar, ¿tiene una vigencia de cuánto tiempo esa habilitación correspondiente? Todos tienen una vigencia de 3 años. A los 3 años tenés que renovar el carnet de manipulador. No estás obligado a hacer un nuevo curso, claro, pero sí estás obligado a hacer la evaluación. Sí. Siempre uno recomienda que cuando uno va a renovar el carnet después de 3 años de no haber hecho nada, pues también está el tema de que tus conocimientos los implementes, claro. Está el tema de que está bueno que aunque sea uno de los días que se capacitan, vayan a reforzar otra vez los conocimientos, porque si aprueban mal el examen, están obligados a hacer otra vez el curso, ¿no? Bueno, sé que se van a quedar acá. ¿Cómo han encontrado esta oficina con Juan Díaz al mando? No, bueno, Juan nos atendió realmente, sinceramente, muy bien, así que no podemos quejarnos. Yo ya conozco Arroyo Seco, ya he venido varias veces, tengo 32 años de servicio, así que te imaginas. Estábamos hablando de mi experiencia acá en la localidad y nos ha atendido perfectamente, y bueno, justamente mi compañera se quedó observando el curso, y es lo que voy a hacer yo cuando deje de
como este, tu reportaje. Bien, así que se van a quedar un ratito más entonces. Sí, sí, nos vamos a quedar hasta el final, después le haremos una devolución a la docente. Y bueno, la idea de estos, de este tipo de actividades que estamos haciendo, tienen como, como digamos, final, como resultado final, tiene talleres de capacitación. Vamos a hacer talleres de capacitación con cada regionales. Son 15 regionales que tiene la provincia. Esta pertenece, la localidad de Arroyo Seco pertenece a la regional Rosario. Entonces se van a hacer talleres de capacitación donde justamente se van a encontrar todos los capacitadores y haremos, contaremos nuestras experiencias y cada uno va a aportar lo suyo para mejorar este tipo de actividades también. Por último, ya lo dejamos. Bueno, ahí estaba entonces un poquito la nota que compartíamos esta mañana en el programa con Jorge Santoro. Alejandro, entonces, del área de capacitación de la SAL de provincia, que hoy entonces están aquí en nuestra ciudad, en la oficina local, ¿no? Para agregar solamente lo que tiene que ver que esta oficina no solamente incluye Arroyo Seco, sino otras localidades. A excepción de Figueras tiene ya su oficina de ASAL, sigue entonces lo que es Alvarello, General Lagos, Uranga, Villa Media y un par de localidades más de lo que es aquí la región, la zona de cercana a Arroyo Seco. Así que bueno, ellos van a estar un ratito más, estaban un ratito más ahí adentro ya escuchando la capacitación, para luego hacer la devolución correspondiente. Muy bien, Juan. Bueno, ¿algo más como para adelantar? Bueno, mira, la idea, recién estuvimos, también nos acercamos primero hasta el lugar de trabajo de Leo Ferreira, para aquellos que no conocen. Leo, bueno, es la persona que ayer se acercó hacia la municipalidad muy, muy enojado, ¿no? Entendible el enojo. Podemos discutir o no que no era la manera tal vez en que se acercó al intendente, eso lo dejamos de lado, pero en realidad sí, justificable con su enojo porque su hijo de 13 años, el día anterior, la tarde del día anterior, bueno, había sido víctima de un robo, ¿no?, en el predio de la estación de trenes. Bueno, sabemos por el comentario que teníamos que ayer por la tarde finalmente pudo charlar con el intendente nuevamente, ya creo que en otro clima, en otra situación. Así que la idea, bueno, es ir en búsqueda de él o después también del intendente para saber, bueno, cómo se dio ese nuevo encuentro, ¿no? Bien. Bueno, hay que decir que en las redes sociales hubo muchísima repercusión, ¿no? Después de que publicaban ustedes el video que hicieron a través de Extremo Diario, después de la nota que hacíamos también y que publicábamos en la página, la verdad que nos sorprendíamos por la cantidad de comentarios. La mayoría apoyando esta decisión de Leo de ir hasta la municipalidad a reclamar más seguridad. Y después, bueno, como decías, fue citado por las autoridades municipales ya cerca del mediodía, donde mantuvo, según nos cuentan, un diálogo un poco más ameno con el intendente, claro, y con las demás autoridades que los recibieron en justamente el Palacio Municipal. En esa charla, bueno, pudieron hablar mucho más tranquilos y la verdad que, bueno, fue positivo, ¿no?, que se haya dado de esa manera. No deja de preocupar de todos modos la situación de que a las 4 de la tarde te asalten por un celular, que te apunten con un arma, y lo que todavía no quedaba demasiado claro, según nos contaba Adrián Espina, es hacia dónde estos chicos fueron llevados por estos ladrones. Porque en principio se hablaba de que había sido en los baños que están en el rincón de los niños, y también se hablaba que habían sido llevados hacia uno de los galpones, el que está desocupado, ¿no? Tenemos el galpón de Acción Social en el Paseo Pedro Espina y el otro galpón que está desocupado. Yo le preguntaba a Adrián cómo podrían haber ingresado ese galpón que está hoy desocupado, y lo que nos decían es que hay una especie de boquete, si se quiere. Entonces, bueno, allí también está la posibilidad que justamente los hayan metido en ese lugar. Todavía no quedaba muy claro esa parte del relato. De todos modos, bien, es algo menor, pero sí. También tenemos que decir que quizás esta gente utilice ese lugar incluso para esconderse. Sí, vos sabés, mira, bueno, estoy acá, ya llegué aquí al predio de la estación. Bueno, obviamente me iré a acercarnos también, más allá de la cuestión de lo que usted decía de API, de la oficina de API. Ver eso, sí, el comentario era eso. Por un lado, bueno, acá veo y está acá unos metros del lugar del donde están los baños obviamente que están inutilizables, ¿no? Pero también hay que acercar, ver un poquito también del otro lado cómo está ese galpón que usted menciona. Les digo que acá está el camión de economía popular del pescado. O sea, que ellos zafaron de gendarmería, me parece, porque pudieron ingresarlo más bien. Así que están acá vendiendo pescado. Y mi idea, a ver, vamos a acercar un poquito al sector de los baños, a ver si, bueno, lo han cerrado. Sabemos que cuando acercamos con el móvil
días atrás estaba accesible, ¿no? No utilizable, que es otro término, pero sí estaba, las puertas, los portones están abiertos. No, están abiertos, los dos portones, obviamente que han sido violentados. Ayer estábamos con Florencia, en el momento en que el doctor Murina ha habido a voz, después de lo que pasó con ese momento de tensión con Leo, con este vecino y el intendente, él decía, ¿no? Creo que Florencia me lo puede confirmar, sí, que pedía y estaba conforme que esto se derrumbe, ¿no, Flor? Es lo que decía Murina. Sí, un poco había convocado a los medios que habíamos quedado ahí en el pasillo y dijo que nos quería decir a todos que él desde hace tiempo quería demoler esa edificación. Sí, bueno, les cuento, estoy acá, al menos lo han limpiado, está limpio, no del todo, no, obviamente, pero está mucho más limpio de lo que es la otra vez que vinimos. Está un poquito más barrido el lugar, han sacado la basura. Eso es una actitud. Pero bueno, sí, obviamente es inutilizable. Hay un cartelito que dice clausurado, baño en reparación, pero las dos puertas, tanto sería del lado del baño de hombre o el de mujer, están abiertos. Juan, y algo que decía el doctor era, ¿en qué espacio o plaza de Rosario hay un baño? ¿No? Ajá. Como que, digamos, es muy poco frecuente que haya un baño público, de esa forma por lo menos, ¿no? Sin ningún tipo de control, sí. Donde existe esta posibilidad de que el espacio se use para malos hábitos. Claro, Flor, incluso en una zona, si bien hay iluminación en la parte de los jueguitos, cuando están los toboganes, por lo que estoy viendo, no en el sector, porque al haber plantas como que queda esa parte a oscura, ¿no? La parte de los baños, donde estoy en este momento, ¿no? Sí. Así que, igualmente a las 4 de la tarde estamos hablando de que todavía hay bastante iluminación en la zona. Pero bueno, y la otra, lo que vos decías, Flor, o Mayra, es el otro galpón, ¿no? Que voy a intentar cruzar, si ustedes me permiten, sí. Para poder ver si es realmente es así, si hay un boquete. Claro, una puerta, un boquete, que sería el otro galpón que está después de donde se funciona el desarrollo social, ¿no es así? Claro, sí, el lindero, el lindero. En su momento sería el... Bueno, por el lado, digamos, del lado de las vías, estoy acá, estoy cruzando las vías, no hay, está todo cerrado, ¿no? Lo que sí hay, por ejemplo, es este espacio, no sé qué función cumpliría, que está paralelo a las vías, cerca de los parrilleros, para que la gente se ubica cerca de los parrilleros del anfiteatro, hay un lugar que tal vez funcionaba como un lugar, cuando, bueno, obviamente se utilizaba el tema del pase y el paraje de aquí del tren, ¿no? Tiene unas puertas, a ver cómo sería, como una torre, algo así sería. Ajá. Me estoy acercando al lugar. Y también, obviamente, esto es un lugar, bueno, hay algo, espero que me acerque un poquito más, estaría detrás de los parrilleros, este espacio, que tiene una puerta, un lugar de acceso, obviamente no tiene ninguna puerta, sino que quedó el marco, a ver, me puedo acercar para chequear. Ojo, un poquito. Juan Pablo. ¿Cómo? Ojo, Juan Pablo, no te vayas a encontrar como en una sorpresa ahí. A ver, bueno, hay un pozo, eso sí podemos confirmar. No sé qué utilidad, bueno, tenía este espacio, ¿no? Cuando funcionaba el tren. Bueno, realmente se da cuenta que estoy acá en el lugar y sí, que lo utilizan prácticamente de guarida, ¿no? Uh-huh. Porque hay ropas, bueno, todo sucio, obviamente, desordenado este lugar, que obviamente no tiene iluminación, es tipo como una torre. No sé la función que cumplía, ¿no? Si era tal vez como una bomba o algo, lo que haría. Si hay un pozo, y bueno, en el interior, entonces, si hay una puerta, que le falta la puerta, por cierto, se notaba que era un marco de madera, y adentro, obviamente, se nota que es el lugar que lo utilizan de guarida, porque obviamente hay, sería elementos, monorropa, andar a saber para qué. ¿Qué utilidad, no? Le dan este espacio, este lugar, ahora después le voy a tomar una fotografía. Sí. Y también, bueno, se nota que son envoltorios de comida, de golosinas, cosas que... Se nota que han estado en el lugar, ¿no? Y si uno diría de noche aquí, ¿no? Un aguantadero parecería entonces. Sí, tranquilamente, Mayra, tranquilamente, porque de iluminar esta parte, la iluminación que veo, obviamente habría que verlo de noche, ¿no? Pero... más cercana es la que está frente al anfiteatro o de los parrilleros, que tampoco está iluminado los parrilleros de noche,
así que este lugar mucho menos, ¿no? Uh-huh. Estamos detrás de los parrilleros, para que la gente se ubique. Ayer me están saludando, sé que están escuchando los trabajadores municipales, sé que están escuchando la radio. Volvenos a indicar el lugar entonces. Bien, detrás de los parrilleros. Uh-huh. Detrás de los parrilleros hay un alambrado y hay un zanjón, hay que saltar ese zanjón y ahí está esta especie de torre que solamente tiene una puerta, ¿no? Le falta obviamente la puerta, pero está así el marco, un solo acceso, y sí, tranquilamente es un lugar que lo utilizan de aguantadero. Uh-huh. Ahora después vamos a tomar unas imágenes. Lo que me sorprende que eso debe funcionar de esa manera desde hace tiempo, entonces, y cómo nadie se ha dado cuenta todavía, o sea que lo descubriste en vivo. Claro, Mayra, sí, me llama la atención porque uno dice, bueno, le pasó a estas personas que estaban acá, pero bueno, obviamente hay lugares que el espacio lo utilizan para otra cosa, otra finalidad, ¿no? Si utilizan un lugar que de lonche no hay iluminación, no hay nada visible, así que ahora nos vamos a pasar las fotografías. Y por último, la idea es ver del otro lado del galpón, de este segundo galpón, para ver si realmente hay así un hueco, un boquete. A ver, vamos a pasar del otro lado. Así ya completamos la información desde aquí en el lugar. Sí, ya lo estamos sacando tiempo. Entonces al otro galpón. Del lado de las vías, le digo, entonces no hay ninguna puerta, boquete, nada abierto. Y nos estamos acercando del lado del bulevar Pedro Espina, sería. Claro. Ahora venimos del otro lado. Hace mucho frío por acá. Bueno, lo que puedo ver, estamos recorriendo todo el lugar. No, a ver, está todo cerrado. Vamos a ver del otro lado, sería el que está al frente, donde a veces cuando hay eventos, hay festivales, colocan así el buffet. Habría que ver de ese lado si no hay nada que pueda facilitar el ingreso, ¿no?, a este lugar. Uh-huh. Por el lado del bulevar tampoco, está todo cerrado. Salvo que lo hayan cerrado estas mañanas. Ah, no, corrijo. No, hay un boquete, sí. Se nota que hay unas chapas que han sido violentadas, ¿no?, y pueden ingresar. No vamos a ingresar. Para no encontrarnos con otro aguantadero. Pero sí, hay un lugar que puede entrar tranquilamente personas. Es como que la han violentado esta reja. Yo estoy acá en el lugar y pueden ingresar tranquilamente al lugar, al galpón. Hola, ¿hay alguien? No, ay, no hay nadie. Ay, Dios mío, ojo. Me falta que alguien respondiera, ¿no? Pero, Mayra, la misma situación se da allá. Han ingresado porque de afuera, ¿no? Ajá. Se nota que hay envoltorios, no sé si los muchachos acá aprovechan para hacer picnic a la noche, no sé, la verdad que un lugar de abandono, indicios de que gente ha entrado, ¿no?, de este abandono. Entonces este es el lugar que él le mencionó, creo que alguien le dijo, usted me dijo, ¿hay algún lugar? Sí, es lo que nos decía, que posiblemente había un lugar que estaba con una apertura. Entonces, claro, estaban en esa disyuntiva, que no sabían bien si lo habían llevado para el lado de los baños, a los chicos, o hacia ese lugar donde estás vos. Sí, no, y realmente pensar, Mayra, que bueno, si la municipalidad tiene conocimiento, ¿por qué no lo cierra? ¿Por qué no lo cerró? ¿Por qué no lo obstruye con algo, o notifica en todo caso a la empresa Constantini, que es la que tiene la concesión, ¿no?, de todo este predio? ¿Por qué no toman las medidas de cerrar este predio? Porque en definitiva es un lugar que tranquilamente eso puede ser un aguantadero, o permitir el acceso, como decíamos, a cualquier hora del día, vas a saber para qué cosa, ¿no?, de cualquier desconocido. Así que bueno, vamos a quedarnos un tiro por acá, vamos a tomar unas imágenes, si le parece, continúe usted del estudio, y después, bueno, vamos a volver con una conexión ya de el lugar de la estación, para saber si finalmente Gonzalo encontró su lugar en el mundo, ¿no? Sí, pobre Gonzalo, estuvo de acá para allá durante todo este mes largo. Allá lo veo, a ver, lo veo acá de lejos a Gonzalito, nos vamos a acercar, estoy caminando bastante esta mañana. Está muy bien, le hace bien. Sí, bueno, si quieres voy hasta la radio, estamos acá nomás. Lo veo a Gonzalito parado, no sé si está parado esperando el tren, no creo.
está en el no, andén. No, no creo. No hay parada. está paradito ahí en el andén. A ver, nos vamos a acercar. Acá lo veo. Y vamos a preguntarle a ver si finalmente abren entonces hoy la oficina. O no. Gonza, ¿cómo anda? No, me dice que no, que todo... ¿No querés hablar, Gonza? Ah, bueno, sí. Me dice que sí. Nos acercamos. Espera que tengo que cruzar todavía la vía. ¿Que sí o que no? Que se decida. No, sí, dijo que sí, yo pensé que me había dicho que no. Espera que cruce la vía. Ustedes saben que... Yo me perdí, no sé por dónde está, le perdí como el... Hay que algún GPS esta nota. Viene al frente de la estación, donde antes estaba la oficina de la GUM, sería. Bien. Bien, ahí estoy. Espera que cruce las vías. Yo todavía me fui a pesar, tengo 95 kilos, así que se imaginan cómo cuesta todo esto. te casaba, tenía los hijos y chao. Te va el carajo. Como no, eso es excusa, Juan, eso es excusa. Habla de que hay una esposa que cocina, así que lo vi con ella. Mientras usted se acomoda con Gonzalo, nosotros vamos a aprovechar. Acá estoy. A ver. No te deja respirar. ¿Tiene agua, Gonzalo, por favor? ¿Un pulmotor? Bueno, ¿cómo anda? ¿Tiene internet o no tiene internet? No tengo internet todavía. Pero carajo, no tiene internet, muchacho. No hay una antenita que lo podamos... A ver, un cablecito de acá a la radio que le prestemos de Mariano, alguna conexión de internet, nada. No, a ver, vamos a aclarar la cosa. Bien. Estoy esperando a los técnicos de la municipalidad que están al caer. Dejaron todas las cosas acá, dejaron las máquinas reparadas y demás, como para que todo funcione como corresponde, pero sí a la espera de ellos, digamos, bien, para bien. Poder arrancar a trabajar. La promesa era, o la indicación era, que hoy te iban a conectar a internet. Hoy, en teoría, tienen que estar conectados a internet, o sea que yo supongo que mañana ya la oficina va a estar funcionando como corresponde para que la gente se pueda acercar. Obviamente faltan últimos detalles y tal en cuanto a cómo organizar la oficina, pero ya está todo, digamos, predispuesto como para que esto se lleve a cabo. Bien, importante, porque hoy decíamos internet, o sea, es una herramienta muy útil para vos que tenés que mira, actualizar. Mira, y en ese momento... En este momento... Los técnicos. No sé si alguien está escuchando la radio acá y se escucha un eco. Vos estás escuchando la radio, por eso, bueno. Ahí viene los técnicos, entonces la gente para hacer la conexión. Llegamos justo en el momento adecuado, te vamos a dejar entonces trabajar tranquilo, Gonzalo, nos alejamos un poquito. No, está bien, pero van a hacer entonces la conexión esperada de internet. En este momento están llegando, para hacer la conexión. Dice, para mañana vas a estar funcionando entonces. Bueno, ahí está, entonces nos confirma Gonzalo, hoy entonces habilitan esta oficina de API, ¿no? Aquí en Arroyo Seco. Que ya estaba, en realidad, bueno, había estado con estas circunstancias de la oficina de sal y todas estas cuestiones. Bueno, ahora aquí, donde estaba la Guardia Urbana, sería, ¿no? Claro. Sigue más, porque en la puerta todavía está el loguito de la Guardia Urbana. Uh-huh. Así que, bueno, ahí le van a tener que cambiar el loguito y le van a tener que poner la oficina de API, ¿no? Claro. O la carita de Gonzalo, algo, que le pongan algo como para que la gente identifique este espacio. Después, bueno, por lo que veo, es bastante chiquito, pero bueno, por ahí para la función de lo que es una delegación de API, tal vez no requiere tanto espacio. Muy bien. Bueno, Juan Pablo, te dejamos unos minutos y después cuando quieras retomamos, ¿te parece? Perfecto. Sí, me da la vuelta por el museo también, ya que estoy acá. Ajá. Y después vamos a ir a Desarrollo Social. Bueno, ya que estamos por acá, vamos a seguir dando vueltas. A ver. ¿quiere que lo haga ahora? Y hágalo, ya que está. Ya que viene embalado. Ya que estoy embalado. Esto es móvil con movimiento. Exactamente. No hay otra información, ¿no? Parece. No, bueno. No, estamos estrenando como... Bueno, estamos llegando al museo. Es el inicio más largo del mundo. Sí, es el inicio. Bueno, sigue el camión de pescado, les digo. Ajá. Igual, no se motivó. No, está cerrado el museo. Ah, no, perdón, está abierto. Permiso. Estoy ingresando al museo. Mira, no lo había visto cómo había quedado. Muy lindo, por cierto. Está la macrauqueña. Acá está la donación de Mayra Alfaro, mire usted. Sí. Qué bueno. Es un... Dice, donación Familia Alfaro. Es decir, Quincho Bola. ¿Qué donaste? Pregunta. No, Bocha le pregunta a Mayra qué donó. Lo estaba diciendo. Contá, Mayra, qué donaste. Y no me acuerdo cómo se llama ahora. Pero también un fósil. Un macaco bola, creo que le dije. No. Sí, claro, sí. ¿Cómo dice, Juan? Un quirquincho viejo, digamos. Quirquincho bola. Un quirquincho bola, donó Mayra.
¿Quieren algo más científico? Un Tolipeutus matador. Lo tenía en el patio de la casa. Era la mascota de Mayra. Mira, o sea, mire usted. Bueno, no queremos decir cuánto años tiene la Mayra, porque la gente va a pensar que tiene como 1000 Telegram, pero no. No, la mascota no era vieja nada más. La mascota, el resto de la familia toda joven. No tanto, claro. Bueno, el quincho bola, así se llama. Tolipeutus matacus. Ah, si tienen fuerte el nombre científico. Y dice, bueno, propio de Sudamérica, insectívoro, aproximadamente 25 centímetros de longitud. 25 centímetros, pero eso es la mascota, ¿no, Mayra? Mayra mide más, me parece. Que 25 centímetros, ¿no? Ah, estoy comiendo todo el bullying hoy. Bien, no, gracias. Sí, hoy sí, estamos. Programa relajado. Bueno, está acá el resto de Macroqueña. ¿Cómo está, Carlos? Bueno, estamos acá, no vamos a molestar, trabajando. No, está bien, están trabajando a full, ¿eh? Muy lindo, por cierto, no lo conocía, te felicito porque realmente han hecho un laburo muy lindo. El trabajo fue comunitario, una política muy clara de la intendencia, una resolución muy, como decíamos alguna vez, muy ágil de cultura, y trabajó toda la secretaría porque se intervino en todo el edificio. ¿Viene la gente a visitar, recorre por la tarde, cómo? Viene ocasionalmente, en este momento estamos atendiendo gente, claro. Se acercaron con donaciones, preguntan, muy importante que empezaron a venir, ya se coordinaron la visita con la escuela, empezaron a venir varias escuelas, bien. La verdad es que la demanda es mucha, de muchas partes distintas. Pensá que tenemos un fósil de 24.000 años, tenemos algo de cerámica origen, está ahí documentación original del pueblo, son muchos tiempos en un solo espacio físico, bien. Bueno, la verdad que muy bien. ¿Cuáles son los horarios? Recordar nada más, Carlos, no te molestamos más. Los horarios no es ninguna molestia. Los horarios los vamos a informar con más precisión en los próximos días, teniendo en cuenta que garantizar, digamos, que deje de ser un problema, claro. Y que haya un horario fijo para visita guiada exclusivamente, algún horario para trabajo administrativo, claro. Lo que sí podemos confirmar, si no hay temporal y una lluvia extrema, los domingos de 3 a 6 de la tarde está abierto. Bueno, es algo que se hizo la semana pasada. Sí, porque bueno, viene mucha gente aquí al parquecito, a los juegos, y se pueden acercar. Sí, se pueden venir con el mate, curiosear, hay un poquito para que los chicos dibujen un rato. Qué bueno. Repitiendo, si no hay un temporal o lluvia o mal tiempo excesivo, por solo hecho de que estamos llenamos de tierra. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, ahí está entonces la información también del museo, para aquellos que no lo conocen. Muy lindo, por cierto, aprovecho a recorrerlo. Acá hay restos fósiles también, muy lindo. Acá hay un resto, este parece la cara de la suegra de un amigo. Que es ubicado. Pero bueno, si lo dejamos, sí, a Juan Pablo se sigue haciendo, no sé, recorriendo lugares, no sé, caminando por el bulevar, me lo imagino. Tiene, claro, sí, tiene los moais ahí, los que refirió Spinelli, ¿se acuerdan? Los árboles cortados que Spinelli comparó, sí, con los moais de la isla de Pascua. Mira, acá los veo. No me hagas llegar hasta allá, ya me cansé, ya me agité demasiado. Déjeme que debo. Era más turístico el otro. Me quedo acá en el museo un rato. Muy bien, bueno, muchísimas, Juan, gracias. A usted, hasta luego. Chao. Bueno, Juan Pablo Urón, recorriendo el media ciudad en esta salida. Claro. Se emocionó. Muy bien. Volviendo al tema principal del móvil, que tenía que ver con este hecho de inseguridad. Bueno, como decía Mayra, realmente la repercusión ayer en las redes sociales fue increíble. Una cantidad de gente muy importante se sumó a discutir y a debatir sobre lo que había pasado. La gran mayoría de acuerdo y comprendiendo la situación de este hombre, que llegó bastante alterado a la municipalidad, increpó al intendente exigiéndole que haga algo, que se mueva, ¿no? Eso es lo que le decía puntualmente. Otros comentarios que no estaban a favor de este hombre y que leía, decían, por ejemplo, ¿por qué este hombre no fue de la misma manera a reclamar a la comisaría 27? Bueno, diferentes posturas que vimos que se han vertido en las redes sociales. Sabemos, como siempre lo decimos, que la seguridad es un tema que depende de la provincia de Santa Fe. Igual ayer no había nadie, ¿no? En la comisaría. Juan Pablo fue a la comisaría. Ajá. Y no estaba el comisario, no estaba el inspector. Lo contó al aire. Así, uh-huh, que si iba a Leo, no se iba a encontrar con nadie. Claro. Y bueno, y también entendemos que la intendencia y el ejecutivo en este caso tiene alguna injerencia en lo que es la seguridad, o tiene por lo menos la posibilidad de comunicarse y de hacer pedidos a la policía, más allá de que no sea su responsabilidad
directa. Pero me llamó la atención la cantidad de gente que ha comentado. Veíamos en Extremo Diario, tanto en el video que hizo Juan como en la noticia que se subió después, resumiendo un poco todo lo que pasó, una cantidad impresionante de personas que decidieron sumarse, y muchos preocupados por la inseguridad de nuestra ciudad, que por ahí, bueno, no escapa a la realidad de otras localidades, pero que no deja de preocuparnos a todos. Bien, y hablando también un poco de los hechos de inseguridad, ayer hablábamos con una mamá que nos contó que a su hijo de 11 años le robaron la bicicleta, casualmente donde estaba Juan Pablo hasta hace momentos, en el rincón de los niños. Esto fue anteayer, más o menos a las 5 de la tarde. Nos decía la mamá que se la había comprado hace aproximadamente 2 meses y que Nene estaba jugando muy cerca de las hamacas. Dejó la bicicleta ahí al lado de las hamacas y se fue unos minutos hacia el sector del anfiteatro. Estamos hablando de unos pocos metros de distancia. Cuando volvió, ya la bici no estaba, Estaba pidiendo colaboración por si hay algún dato que alguno pueda aportar. Es una bici pequeña, de estas con las que suelen hacer piruetas los chicos, bajita, color roja, y nos ha dejado un teléfono de contacto para que si alguien sabe algo, por favor se comunique con ella. Su nombre es Gisela, el número es 155-70-78, 155-70-78 es el número de esta persona, así que cualquier dato va a venir muy bien. En esta oportunidad decidió no hacer la denuncia porque ya la han robado en otras ocasiones y sinceramente dijo que no ha podido conseguir los resultados que esperaba, entonces bueno, esta vez optó por no radicar la denuncia en la comisaría local. Y le quería agradecer a los chicos del kiosco de la plaza, del Plaza 9 de Julio, a Pablo y a Guille Leone, que bueno, vamos a tener la posibilidad también de tener el diario La Capital en la mesa como para sumar más información, así que el agradecimiento para ellos. Vamos a agradecerle a Santelmo Café, que ya nos trajo el cafecito Jambre, calentito y espumoso, rico para la mañana de este jueves. Además, si quieren, tienen tostadas con semillas exprimidos. Facturas, aquello que le gusta, y alfajores, tremendo, tiene todo. Y además si tenés el aperitivo y el drugstore enfrente. Sí, recién fui, que tenés pañuelitos de lo que uno se olvida, lo tiene ahí en todo. Yo ya conseguí pilas, pañuelitos, yerba, de todas las cosas que más compramos. De todo, llegate a Galería San Jorge, local 3, San Telmo Café. San Telmo, el primer café del día, el aperitivo de la tarde con tus amigos, con el copetín de cada día. San Telmo, un lugar para ocasiones especiales. San Telmo, bien nuestro. Galería San Jorge, local 3. 10 minutos nos separan de las 10 de la mañana. Vamos a ponerle música. La mañana de este jueves hay que ponerle música para levantar un poquito la temperatura. Gracias a Allmusic, la única disquería del mundo, tiene toda la música. Además, acordate que pasamos los VHS a DVD o a pendrive. Llegate, Galería San Jorge, local 25. Allmusic auspicia el tema destacado de la mañana. Tómate unos minutos y subí el volumen. Este es un hit presentado por Allmusic Disquería. Vamos a cantarles un estreno, ya el segundo estreno, se llama Costumbres Argentinas y dice así. Empezar de nuevo.
Conseguí este y todo lo que escuchás en All Music Disquería. Personaliza tu pendrive o tarjeta de memoria y lleva tu música siempre con vos. All Music Disquería, San Martín 475, Galería San Jorge, Local 25, WhatsApp 3402-523736. All Music Disquería, llenate de música. Inicio de espacio publicitario. Doctor Damián Caballero, clínico gastroenterólogo. Atiende lunes por la tarde en Centro Médico Doctor Sierra Figuera. Martes de 16 a 18 horas. Miércoles de 18 a 20, jueves de 16 a 18 y viernes de 18 a 20 en Centro Médico Arguti, Juan de Justo 359, Arroyo Seco, en Villa Constitución, Sanatorio Rivadavia y en La Guam. La oportunidad de septiembre está en Giorgi. Tenés ya tu Ford EcoSport con una bonificación de 80 mil pesos. Financiada con tasa fija en pesos de 9,9% a 12 meses. Consultanos por WhatsApp 341-680-2020. Giorgi, concesionario Ford en Rosario y San Nicolás. Con el respaldo del mejor servicio postventa del país. También toda la línea cargo de Ford Camiones. Ventas, servicio y repuestos en Autopista Rosario Buenos Aires, kilómetro 284. Mogueta, tienda para mascotas y jardinería. Jardinería, semillas nacionales e importadas, herramientas para jardín, mascotas, alimento balanceado, accesorios para mascotas, pet shop, piscinas, clorificadores, insumos para piletas, alguicidas, cloro líquido. Mogueta, tienda para mascotas y jardinería. Lisandro de la Torre 33, Arroyo Seco. Envíos sin cargo. Contacto 426-082. En Arroyo Seco, Estudio Jurídico, Moscarielo Domingo, Independencia 424, en Villa Constitución, San Martín 1378, Estudio Jurídico, Moscarielo Domingo, probada responsabilidad. ¡Viva escuchar una, dos y mil veces tu canción favorita! ¡Viva! ¡Viva lo esencial de Internet! ¡Eso es Universo Net! ¡Velocidad a buen precio! Conectate en universo-medionet.com.ar. Dixie Resto Bar. Estamos en tu misma frecuencia. Ahora sumamos servicio de delivery. Delivery. Hacé tu pedido y te lo llevamos a tu casa. Llama a 03-402-573757. 573757. Dixie Resto Bar. Dixie Resto Bar. Tenemos una cocina que te va a volar el coco. San Martín y Libertad, Arroyo Seco. Crecemos juntos. Británica Salud regionaliza uno de los mejores servicios de cobertura médica de Rosario. Calidez humana, excelencia médica. Para más información, ingresa a britanicasalud.com.ar. Británica Salud. Crecemos juntos. ¿Todavía no empezaste a comer sano? Pasa por Dietética Vida Sana, San Martín 551. Vas a encontrar cereales, semillas, especias, frutos secos, medallones vegetarianos, yerbas orgánicas y antiácidas, ensaladas listas, jugos orgánicos, frutas y verduras y toda una gran variedad en productos aptos para celíacos y congelados. Acordate, pasa por Dietética Vida Sana. Ahora en su nueva dirección, San Martín 551. Arroz Forraje Seco. San Nicolás, alimentos balanceados para aves, mascotas y animales de granja. También encontrarás acuarios y venta de peceras, todo tipo de accesorios para vestir a tus mascotas. Disponemos de una gran variedad de jaulas y accesorios para tu jardín, macetas, semillas, fertilizantes, insecticidas y pesticidas, venta de leña, gas y artículos de limpieza. Forraje San Nicolás, pioneros en el rubro. Envíos sin cargo. Pedidos al 43-73-46, 156-58-957, San Nicolás 135, Arroyo Seco. Si usted quiere alquilar, vender, comprar, tasar y remodelar su casa, no lo piense más. No lo piense más. La solución está en Mava Propiedades, de Marilina Basset. Asesoramiento profesional y personalizado. Préstamos personales. Mava Propiedades.
de Marilina Basset, Humberto Primo 650. Celular 03402 1544 7473. Mail mava-75@hotmail.com. Horarios de atención de lunes a viernes de 9 a 13 horas. Arroyo Seco. Arroyo Seco. La oportunidad de septiembre está en Giorgi. Tenés ya tu Forca o Camas con una bonificación de 70 mil pesos. Financiado con tasa fija en pesos de 9,9% a 12 meses. Consultanos por WhatsApp 341-680-2020. Giorgi, concesionario Ford en Rosario y San Nicolás. Con el respaldo del mejor servicio postventa del país. También toda la línea cargo de Ford Camiones. Ventas, servicio y repuestos en Autopista Rosario Buenos Aires, kilómetro 284. Hay un equipo que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Hacé como Manu Ginóbili, confía en el grupo asegurador La Segunda. Superintendencia de Seguros de la Nación, órgano de control 0800-666-8400, www.ssn.gov.ar, número de inscripción 0317. En Arroyo Seco, Cristian Acosta, productor de seguros, Belgrano 752, teléfono 03402-155-42-586. Fin de espacio publicitario. Noticias de la web. Noticias de la web. Ley de ART. El 33% de los juicios laborales nacionales se iniciaron en Santa Fe. La titular de la Cámara que agrupa a las ART afirmó que en el país bajó un 25% la cantidad de litigios, mientras que en la provincia subió un 19%. Cuestionó la falta de adhesión local a la norma federal. Fiscal que denunció corrupción policial. Valdés no estaba en mi radar. Walter Rodríguez es el fiscal federal que hace 2 años advierte al Ministerio de Seguridad sobre la complicidad de las policías federal y santafesina con el narcotráfico. Dijo que no tiene registros que apunten al jefe baleado, pero que el problema de la corrupción es muy amplio. Agendó a su jefe como HDP en su celular y lo despidieron del trabajo. Gustavo Monjes trabajaba en una panadería del barrio Lugones, en Córdoba. Trabajaba porque fue despedido cuando su jefe se enteró que lo tenía agendado como HDP en su celular. Ahora Monjes pide que lo reincorporen porque considera que el despido es sin causa. Rescatan 35 aves de distintas especies transportadas en una camioneta. Gendarmería Nacional rescató este miércoles en la provincia de Santa Fe, cerca de Rafaela, aves de diversas especies sin la documentación que avale su legal traslado. Al efectuar el registro correspondiente, los uniformados hallaron en la caja del vehículo oculto bajo un nylon 35 aves de distintas especies, entre ellas 12 reinamoras, 10 cardenales, 5 boyeros pico blanco, 6 pipiteros, un zorzal colorado y un viravira sin la documentación que avale el transporte. Industriales a Macri. Con estas tasas es imposible seguir trabajando. Dirigentes de FIFE participaron de la reunión de empresarios con el presidente y señalaron las dificultades por la caída de la actividad, la pérdida de empleos y la suba de las tasas de interés. Francia dio la nota, venció a Estados Unidos y será el rival de Argentina en semis. El conjunto europeo derrotó al norteamericano por 89 a 79 por los cuartos de final del Mundial de China. La semifinal se disputará este viernes 13 de septiembre a las 9 de la mañana. La hora. 10 y 3 de la mañana. ¿Qué dice el pronóstico? 7 grados 5 décimas la temperatura actual, la humedad 84%, la presión 1021.2 en hectopascales, vientos del sur a 13 kilómetros la hora, para hoy una máxima de 19 grados. Y ahora compartiremos el informe del tránsito en la mañana de 2 y pico. Santa Fe informa, estado del tránsito en toda la provincia. Buen día, ¿cómo les va? El placer de saludarlos, buena jornada a todo el equipo del programa y a quienes nos escuchan, por supuesto, muy buena mañana.
Bueno, vamos a comentar este panorama cargado de novedades, por cierto, jueves con mucha información. En primer lugar, vamos a aludir a las condiciones meteorológicas, bancos de neblinas leves en lo que es el suroeste santafesino, sobre todo lo que es el departamento General López, parte del departamento Caseros, parte del departamento Constitución. Esta franja nos han reportado que todavía persiste un panorama de visibilidad reducido por neblinas matinales. Cautela en la ruta 33, en la ruta nacional 8, en la ruta provincial 14, algunos tramos de la 90, porque aquí se ha detectado temprano esta mañana, insisto, bancos de neblina matinales. Otra de la información que corresponde al sur santafesino nos lleva a la circunvalación de Rosario, sentido hacia el puerto, es decir, sentido hacia Villa Gobernador Gálvez. Aquí nos reportan que hay un camión detenido sobre la cinta asfáltica, detenido por desperfectos mecánicos, no lo pueden mover y está parcialmente reducida la bajada a Avenida Oroño. Así que cautela, porque esto está generando un cuello de botella en el sector. Por otra parte, nos vamos al centro de la provincia de Santa Fe, concretamente a la ruta provincial 13, a un tramo de la ruta provincial 13 comprendida entre lo que es Humberto Primo y el acceso a Virginia. Aquí, pasada las 6 de la mañana, se produjo un siniestro de tránsito entre un automóvil y un camión. Hay un corte total de calzada en el lugar. Nos reportan al momento un herido grave. Francamente no tenemos mayor información que lo que estamos detallando, porque es información que nos está terminando de llegar. Repito, y entonces, cortada ruta 13 entre Virginia y Humberto Primo por un siniestro de tránsito acaecido esta mañana. Pedimos cautela y respetar las indicaciones del personal policial que trabaja en el lugar, dado de que están todavía los vehículos sobre la cinta asfáltica y seguramente vamos a tener para un buen rato más hasta que se realicen las pericias y se puedan retirar los vehículos siniestrados. Pedimos respetar las indicaciones de desvíos que ya está comenzando a hacer personal de la Policía de Seguridad Vial. Siendo todo lo que podemos mencionar en esta jornada de jueves, les dejo una buena mañana para todos. Soy Rafael Rodríguez, nos retomamos el contacto en el día de mañana. Informó Agencia Provincial de Seguridad Vial, Gobierno de Santa Fe. Estamos donde vos estás. Extremo. En la calle, en la oficina, en tu auto, en todos lados. Somos Radio Extremo 106.9. Estamos en todas tus mañanas. Está llegando el momento. La gente se va a trabajar y no lo quiere saber. Si solo pudieras hacer un minuto de silencio, te darías cuenta que todo está empezando a caer. Y aunque sea un invento mío y me lo esté imaginando, el sol va a seguir quemando y va a suceder. Buena música suena en la mañana de 2:00 PM, ¿eh? Te cuento que ahora Matafuegos Bertani, ventas y recargas a comercios, empresas, industrias, seguridad en Matafuegos. Matafuegos Bertani, el teléfono es 429-424 en San Martín 1082 de Arroyo Seco. Tu nueva manera de ver está en Rosario Visión Óptica. Anteojos recetados, multifocales, anteojos de sol, antirreflejos. Atendemos por obras sociales. No dudes en acercarte para realizar tu consulta en Mitre 263 o a nuestro teléfono 03-402-428-429. Rosario Visión Óptica, tu nueva manera de ver. The Clover Bar, un clásico de la ciudad. Ahora sumamos delivery 15-48-55-54. Lo repito, así lo agendas, 15-48-55-54. Vamos a saludarlo a él. Buenos días, señor Maximiliano Pascual. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bien, ¿cómo anda usted? Bien, bien. Con ganas de... arrancar. De arrancar, ¿eh? Sí. Bueno. Disfrutando de mis frutas matinales. No. Omega 3. Estamos todos acá, no, Pico. No, estamos, no, no falta nadie.
Beatriz era el pescado. Claro. ¿Sabes que como no, pescado no, me acuerdo de cuando toma el cortado con mandarina, ¿qué le hace? Nada, nada. ¿No? Nada, nada. Yo estoy acostumbrado. Ah. Ningún efecto que tenga que ver con lo escatológico. No. Qué bueno. No todo el mundo le pasa. No. ¿Por qué? O sea, el organismo es distinto. O usted, claro. O sea, lo manda al baño si comerían eso. No comemos, yo no como nunca. Medio explosivo la combinación. Bueno, al principio quizás sí, cuando uno, hasta que se acostumbre. Ah, bueno. Ajá. No, cada organismo, un mundo. Seguro. Pero es naranja o mandarina con café. Heavy. Café con cortado, o sea, un cortadito. Sí, cortado, peor todavía. Bueno, ayer terminó en la nada eso, creo. Lo que llamé por teléfono, le comuniqué. Ah, bien, 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 usted, la verdad que estuvo muy bien. Había gente vendiendo un bono, una colaboración. Sí, una colaboración. Almanaque. Sí, un almanaque con un sobre. Para un comedor de General Lagos. Uh-huh. Y bueno, no hay ningún comedor, ni en la escuela hay comedor. La primaria. Uh-huh. Así que, bueno, enseguida pudimos dar con las autoridades de General Lagos. Hablaban de un comedor en calle Santa Fe al 119. Sí. Y bueno, usted llamó al 911. Llamé al 911, bueno, el 911 llegó al lugar, sí. Pero... ¿A qué hora? Pasaron por adelante de él y no lo localizaron. O sea, van a la estación de servicio que está en el acceso sur de Arroyo Seco. Sí, Romano. Y el muchacho ya se había ido, fue a la estación de servicio y se fue a la parada. Uh-huh. Le pasaron por adelante, volvieron a dar la vuelta y no lo vieron en ningún momento. Vuelvo a llamar indicándole dónde estaba, le digo, recién se subió al colectivo, le digo. Uh-huh. Le pasaron por adelante como diciendo, me están agarrando para la joda. Uh-huh. Y bueno, me pasaron con el despacho de la policía acá y bueno, no sé en qué quedó. Le digo, bueno, se tomó la línea... El colectivo de línea M, seguramente el trayecto lo conoce. Si quieren interceptarlo, lo van a hacer. Porque hace un minuto, creo que tarda 10 minutos el colectivo en salir desde donde inicia hasta que sale el acceso. 10 minutos tiene aproximadamente. Ahora, entregaba como un almanaque. Un almanaque con una colaboración con un sello de ley, no sé, 22.000 no sé cuánto. Pero para un, era, para un comedor, sí. Estamos juntando para un comedor, dinero, lo que ustedes quieran. Y tenía una carpeta. Como diciendo, como que estaba inscripto, claro. Con una foto suya de un carnet. Una persona joven. Aproximadamente unos 40 años. Bien, una persona cordial. Sí, cordial. Vestía una campera de con corderito adentro, no sé si era de gym, tenía un gym clarito. Y se acercó y le digo, qué raro, le digo, un comedor. Yo me llamó la atención, le digo, porque no conozco comedor, le digo, pero no estaba totalmente seguro. ¿Vos le dijiste? Sí. Me dice, sí, un comedor en Santa Fe, en General Lagos. Claro. Le digo, bueno, viste, colaboré. Sí, uno duda. Colaboré igual, pero bueno, no me quedé con esa duda. ¿Y te dieron el almanaque? Me dieron el almanaque. ¿Y el almanaque de qué era? No, una imagen de que tiene unas palabras de prosperidad, no sé cuántas cosas. Nada cuestiones. Que ver con el sí, no tenía ningún sello, nada. Pero en el sobre sí tenía un sello que se lo dejaba a él, digamos. Ajá. Y tenía una imagen en una carpeta, supuesta carpeta, como que era un carnet falso porque era una fotocopia, digamos. Ajá. Con la cara de él, como que decía que era responsable de no sé dónde. Pero bueno, inmediatamente, bueno, al terminar la cuadra de mi casa en Bomberos Voluntarios, en la calle del Barrio Güemes, se fue a tomarse el colectivo. Claro. Ajá. Y no sé, bueno, en qué quedó. Bueno, yo tuve un episodio también en mi barrio, más usual, lo mío, porque se trata de caballos sueltos y pasa seguido en diferentes barrios de la ciudad, pero lo que tuve particular es que me encontré con el caballo justo enfrente de mi casa, custodiado por tres nenas que estaban muy preocupadas por lo que pueda pasarle a este equino, a este potrillo. Bueno, las tres nenas decían que no sabían qué hacer, que el caballo estaba circulando por la calle y que casi se lo había atropellado... un auto, así que decidimos comunicarnos. Me preguntaban las nenas, ¿hay que llamar a la policía? Le digo, no, es una pregunta complicada, ¿quién hay que llamar? Le digo, pero vamos a hacer el intento. Así que me comuniqué con Matías Masagli y me dijo que ya estaba al tanto del tema y que en 5 o 10 minutos iba a llegar el arrendador Marcelo Ferreira, y así fue. Marcelo llegó en ese tiempo. Unos minutos antes, un móvil de la policía, también vigilando lo que pueda pasar con este animal. Y después Marcelo, que enlazó rápidamente al animal, es decir, que se mostraba muy manso, no tuvo ningún inconveniente, lo hizo en cuestión de segundos. Y después, bueno, lo llevó hacia la zona donde está el predio de Nazurdi, para que se ubiquen donde suele haber caballos, intentando buscar al dueño. Pero realmente, ¿cuál es el predio de Nazurdi? El loteo Nazurdi, el loteo, donde se irían a... El loteo de la familia Nazurdi, el que se hizo el convenio, ese loteo, que está ahí en el barrio, en la zona norte. Luna no está más. Luna.
el campo, me dice usted. Sí. No sé, iba en busca de los dueños, no es que iba a dejar el caballo ahí. Porque en esa zona suele haber caballos con sus propietarios, que lo dejan ahí como para comer pasto, y entonces estaba buscando por esa zona los dueños. No es que lo dejaba el caballo en esa zona. Pero realmente, y a pesar de que sea un problema muy frecuente en nuestra ciudad, uno al estar ahí en ese momento se da cuenta del peligro. Es más, en una el caballo iba por la calle y pasó un auto a toda velocidad, no sé por qué motivo, y uno dice, bueno, es cuestión de segundos que pueda pasar una tragedia, realmente. Tanto por el peligro que corre la gente, que circula por la vía pública, como también para el animal. Bien, bueno, contarles también que llamó una vecina del barrio Santa Rita, encontró un DNI, se comunicó con nosotros, lo encontró ayer casualmente delante de la comisaría 27. Ya dimos con el dueño, o un familiar, mejor dicho, del dueño de este documento, así que se van a poner en contacto con vos, Mari, que estás escuchando, para seguramente recuperarlo lo más pronto posible. Una buena acción que termina muy bien porque se llega a dar con esta persona que perdió su documento de identidad. Muy bien. Y también una linda noticia para compartir tiene que ver con el reconocimiento de una psicóloga de nuestra ciudad. Sí, ayer bueno nos enterábamos de esta noticia. La verdad que bueno también tuvo muchísima repercusión en las redes sociales. Estamos hablando de Isabel Pilustrelli, que recibió un reconocimiento a nivel provincial en un acto que se llevó a cabo casualmente ayer. Y que estuvo presidido por el gobernador de la provincia, Miguel Lifchitz, y la ministra de Educación, Claudia Balaguer. El reconocimiento es Camino a la Educación Santafesina. Esta premiación, este reconocimiento, esta mención es por su trayectoria, por su labor, por su compromiso educativo y social. Y la verdad que la gente que se enteró, porque esto se compartió mucho más allá de la escuela especial, donde bueno sabemos que sigue dejando su huella, mucha gente se alegró al enterarse de esta noticia, así que aprovechamos para saludarla. Muy bien, bueno, sí, nos sumamos a ese homenaje, realmente una labor para destacar. Bueno, llamó Alejandra del barrio Güemes para quejarse sobre el tema de los caballos sueltos que hablábamos recién. Dice que llamó a Masagli y que, bueno, en este caso Masagli le dijo que no podía hacer nada porque los caballos tenían dueño, y también se queja de los vendedores ambulantes que pasan permanentemente por ese barrio, un poco haciendo referencia a que no hay un control, ¿no?, de la gente que ingresa. En este caso, ayer hablábamos y recién contábamos lo que pasó con este estafador, porque en realidad quien estaba vendiendo en nombre de un comedor que no existe le está robando la plata a la gente, ¿no? A mí el otro día en una tarde 4 veces tocaron el timbre. Increíble, yo no recuerdo que haya tanta cantidad. Entiendo que también tiene que ver con la situación de crisis y de gente que se la rebusca como puede. Yo he visto la semana pasada o la otra, tipo 9:00 de la noche, 9:30, también vendiendo medias, ¿viste? O sea, como que la Guardia Urbana paró, hace un muchacho que lo vi varias veces, viene seguido. Pero bueno, por un lado está desesperante la situación donde la gente tiene que salir a trabajar o buscarse, a ganarse el mango, que está bien, pero dentro de un orden, ¿no? Y primero pagando lo que corresponde. Pero además, era 9:30 de la noche. ¿Quién le vendió un par de medias ahora? Claro. ¿No? También otro hecho, el otro día me contaba, bueno, ayer tuve la oportunidad de charlar con Sebastián Milani, mi amigo, en una comida, y me contaba que le pasó lo mismo cuando fue a la casa, llegó, y un muchacho venía de la supuestamente de la municipalidad, lo habían mandado, claro, a vender bolsitas para concientizar sobre la basura. Le digo, ah, bueno, ¿quién te mandó? Le dice, porque claro, bueno, él trabaja. Le digo, No, de la Secretaría de Basura, claro, ¿viste? Así, sí. Y se fue rápidamente porque se dio cuenta que era una persona, bueno, que conocía de él y sí, se estaba haciendo pasar por alguien de la municipalidad, o sea. Aparte que ya no ni siquiera, en muchos de los casos, a mí me ha pasado, es como que te meten en la presión, no es que hay un vendedor ambulante, es como gente necesitada que hasta se pone mal cuando uno no colabora o no le compra, ¿no? Te vendo bolsita recibo, no, tengo, pero no, porque yo necesito, y, ¿viste? Como que en muchos casos es gente con mucha ansiedad y bueno, que hasta me ha pasado, se pone mal cuando uno le dice que no. No es que un vendedor que de última va pasando, va ofreciendo. Claro, y uno ¿no? si quiere compra, claro, y si no, bueno. Sí, ayer también nos pasó más o menos a las 12:30 del mediodía, delante de mi casa, 2 chicos que vendían medias. Se acerca uno, también, si le podíamos comprar, bueno, le compramos. Y después se acercó otro más. Y la actitud media sospechosa, la verdad que uno a veces, como no conoce, desconfía realmente, porque como están las cosas, sabemos que
hasta hubo detenidos en algún momento con esto de que sacaban fotos en las viviendas. Se acuerda que hubo varios episodios en la zona de San Nicolás y Belgrano, una persona que se movilizaba en un auto, que era medio extraño lo que estaba haciendo, no es normal, digamos, que saquen fotos delante de tu casa. Y cuando se te aproximan, uno no sabe, digamos, si te van a robar o realmente es tan insistente, como dice Pico, de que le compres. Entonces, bueno, uno muchas veces sí, hay gente que temor. Hay gente que no vende un ambulante, es alguien que te está buscando el mango para llevar a su casa y te dicen, bueno, 10 bolsitas por 10 pesos. Bueno, dame 5. O sea, como que, viste, están... Sí. Vos te das cuenta que hay gente que viene muy desesperada, sí, ¿no? Porque vender ambulante es un buen laburo digno, pero vos te das cuenta que hay gente que se está rebuscando el mango, que se queda hasta la última hora para llevarse algo a la casa. Este chico que... Ya ni hay cosas que ya no te ofrecen nada, solamente como que te dicen ayudarnos, por colaborando. Bueno, este chico que yo vi que la Guardia Urbana paró a 9:30 de la noche, al otro día pasó por el barrio donde yo vivo y le pregunté, le digo, ¿te paró la Guardia Urbana? Sí, me trataron bien, era tarde. O sea que el tipo volvió, se ve que viene seguido, sí, pero me había dicho que lo habían parado en la Guardia Urbana. O sea, yo lo vi, pero le pregunté a ver qué me decía y me dijo, sí, me pararon. Me trataron bien, dice, pero era tarde, tenían razón, porque de verdad, 9:30 de la noche. Vos que sospechás, un tipo que está vendiendo claro, 9:30 de la noche. Es rarísimo. Rarísimo. Pero bueno, el chico volvió, o sea que se ve que viene periódicamente. Y bueno, es un poco también, uno como que también le dijo, estoy laburando, necesito, viste. ¿Cómo? Sí, hay una línea muy delgada entre querer ayudarlo y entre el miedo a que nos pueda pasar algo o sí, que estén espiando la casa o no, que quieran ingresar. Y entre un ambulante y un tipo que está desesperado por cuanto más, o sea, son cosas distintas. Sí. Pero bueno, la gente sale a vender cualquier cosa. Y bueno, un poco lo decía la gente del barrio Güemes, Alejandra, tiene que haber un control. Creo que contaba esto de la Guardia Urbana, le pareció sospechoso, lo paró, le preguntó, o sea, porque era raro. Y también en los barrios más alejados, San Cayetano, barrio Güemes, es como que es más fácil para el vendedor, porque ¿quién te ve? Nadie. Bueno, tiene una salida rápida al colectivo, es como que aparte, mucho más fácil. No andan por el centro, donde por ahí pueden encontrarse con algún municipal. Tampoco hay muchos controles, pero... No, solamente a la tarde, aproximadamente, no sé en qué horario estaremos hablando, pero a la tarde vi un móvil dando vuelta de la policía. En el barrio, por la plaza nada más. Sí, pero la policía no se puede hacer mucho, te puede parar de última. No, sí, lo único que vi que dio una vuelta y siguió su camino. O sea, no hay controles en los barrios así, más alejados del centro de la ciudad, digamos. Bien. Bueno, dos comentarios. Esta mañana nos llegaba un mensaje que nos contaban que en la parada de colectivos que está frente del puerto Arroyo Seco, en realidad es calle Pavón y la ruta, bueno, hay una laguna. Y no puede parar allí el colectivo, se le dificulta poder parar a los ómnibus de transporte de pasajeros. Nos preguntan si la municipalidad puede mandar a tapar ese pozo. Y también un breve comentario, un informe que tiene que ver con algo que sucedió ayer en la localidad de Pueblo Ester. Hubo 2 detenidos, ambos mayores de edad. Lo que nos relatan desde Pueblo Ester es que estas 2 personas fueron detenidas porque habían ingresado a una vivienda de calle Independencia al 600 de Pueblo Ester. Recibe una alerta la gente de la CAU, de esa localidad, la gente que depende de la comuna, le avisa rápidamente a Comando de Pueblo Ester, a la comisaría de Pueblo Ester, y dan con estos 2 sujetos dentro de una vivienda. Los 2 fueron, por supuesto, arrestados, trasladados a la comisaría. Son mayores de edad, uno es de Pueblo Ester y el otro es de Villa Gobernador Gálvez. Bueno, la verdad que ante la rápida acción lograron entonces arrestar a estas 2 personas, más allá de lo que pueda determinar luego la justicia, ¿no? Fueron detenidos en el momento y en el lugar donde estaban ingresando, obviamente entendemos con intenciones de robo, sin dudas. Bueno, acá me mandan una foto de Sarmiento al 300. Me dice este vecino, esto hizo un vendedor ambulante ayer, como para no desconfiar, y me manda una foto de una puerta violentada, ¿no? Una casa que está abandonada. Él pudo sacar la foto y pudo, bueno, actuar, pero no, muchas veces no está alguien como para sacar una foto, como para ver lo que está pasando, pero bueno, obviamente, ¿no? Y hay de todo. Pero es un tema que se viene agravando, primero porque no hay controles en la municipalidad y después porque por la necesidad.
¿no? Creo que por eso estamos teniendo esta cantidad de gente que viene a vender cualquier cosa todos los días a cualquier hora. Bueno, tenemos otro mensaje en nuestras redes sociales. Dice: hola, en el barrio Santa Rita es todo el día, vendedores ambulantes hasta tarde, nadie controla eso. Otro mensaje más que, bueno, se une a la charla de nosotros. Bueno, y todavía sorprendidos con este, entre comillas, descubrimiento de Juan Pablo Broy, ¿no? Estuvo haciendo móvil un rato bastante largo, recorriendo, para aquellos que no pudieron escuchar la radio antes, todo lo que es el sector de los jueguitos sobre el Boulevard Mansueto Mayorano. Estuvo en la zona de los baños, estos baños tan cuestionados, ¿no? Que en su momento la municipalidad había clausurado, pero gente que no tiene nada que hacer, obviamente los violentó. Esas rejas hoy están abiertas y la gente sigue ingresando a ese lugar. Después recorrió lo que es muy cerca de la zona de detrás del anfiteatro, cerca de los parrilleros. Bueno, allí pudo advertir que es una especie de torre, por lo que nos mostraba Juan. Ahora se le voy a pasar a Pico, que quizás él pueda decirnos qué función cumplía ese espacio en su momento cuando estaba el ferrocarril. No sé, Pico, ¿qué función pudo haber cumplido esto? No sé. Bueno, ese lugar funciona como, evidentemente, una especie de aguantadero. Y por lo que Juan Pablo pudo llegar a ver, evidentemente tenía cuatro ingresos ese espacio. Se fueron cerrando. Claro, se fueron cerrando uno por uno y quedó uno abierto. Bueno, un desastre adentro, por supuesto. Y también descubrió Juan que justamente en el galpón que está desocupado hoy, allí lindero lo que es el Paseo Pedro Espina, hay un sector que está abierto y que también, evidentemente, hay gente que ingresa a ese lugar. Yo no sé, digamos, si hay recorridas de las fuerzas municipales, si hay recorridas de las autoridades policiales por esa zona, pero esto no es normal, digamos, y tampoco parece ser de ahora. No, ese galpón, bueno, lo tiene alquilado José Constantini, ¿no? La firma de nuestra ciudad. Creo que le quedan un par de años todavía de contrato. Está vacío, pero lo sigue alquilando la firma, ¿no? No sé si tendrá alguien que lo va a controlar. No creo que haya nada adentro, pero es un tema que no se meta gente, ¿no? Y ese es el problema, porque bueno, quedó esta cuestión de que estos chicos que fueron asaltados antes de ayer, en horas de la tarde, estaba esto de que no sabían si lo habían llevado para el lado de los baños de los jueguitos o los habían llevado para el lado de los galpones. Uno de los relatos que sabemos es que lo habían llevado para el lado de los galpones y que los habían dejado ahí adentro. Lo que dicen los chicos es que estos delincuentes, después de asaltarlos, le dicen: quédense acá y hasta que no les hagamos una seña o le emitamos un silbido, ustedes no salgan. O sea, eso tiene que cerrarse. Tiene que cerrarse, eso sin dudas. Así que, bueno, veremos qué medidas toman las autoridades municipales. Sabemos que Leo estuvo allí a la mañana cuando fue todo este escándalo, porque realmente fue un escándalo allí en el Palacio Municipal. Y después estuvo otra vez al mediodía charlando nuevamente con las autoridades municipales, que lo volvieron a citar para tener una charla un poco más cordial, más allá de este incidente que se sucedió en horas tempranas. Británica Salud llegó al corazón de Arroyo Seco en San Martín 438. Británica Salud cuenta con el plan indicado para vos y tu familia, a la medida de tus necesidades y a un precio muy accesible. Ingresá a britanicasalud.com.ar y entérate de todas las novedades. Crecemos juntos. Británica Salud regionaliza uno de los mejores servicios de cobertura médica de Rosario. Calidez humana, excelencia médica. Para más información, ingresa a britanicasalud.com.ar. Británica Salud. Crecemos juntos. En Dietética Vida Sana encontrarás productos sin sal, sin TAC, productos congelados, ensaladas listas. Seguí haciendo vida sana durante todo el año. En San Martín 551 de Arroyo Seco. COAS, Centro de Ojos Arroyo Seco, nueva sala para intervenciones quirúrgicas. Tiene la última tecnología, además atención diaria. El director es Adelquis Galeto. COAS es experiencia profesional al cuidado de la salud visual de la ciudad y la región. En Mitre 526, llama al 427-986 o a su línea de WhatsApp 3402-576723. Bueno, algunas opciones que te da Lauri para poder viajar. ¿Cuántas opciones tiene Lauri? Tremendo. Impresionante. Le digo, noreste, salida 10 de octubre, 6 días, 4 noches de alojamiento, 3 noches en Salta, régimen de media pensión, 1 noche en Tafí del Valle y excursiones en City Tour Salta, City Tour Jujuy, Purmamarca y Tilcara. Todo el noreste
La verdad que un precio impresionante. Lléguese a la oficina de Lauri, que está espectacular. Ahí está María José, está Marcos, está la gente que la va a atender como corresponde y le va a dar todos los detalles para poder viajar a cualquier destino del país y del mundo. Y también se viene lo que es la fiesta de la cerveza, en Villa General Belgrano, en la provincia de Córdoba. Esto es el 12 de octubre. 3 días, 2 noches de alojamiento. Bueno, hotel a elección, usted puede elegir. Tiene traslado, excursiones, salidas desde nuestra ciudad, San Nicolás y Villa Constitución. Así que para cualquier destino, para cualquier lugar, Lauri es una opción. El mejor destino turístico para que su viaje sea inolvidable y único. Todo lo que uno busca para sus vacaciones lo encuentra en Transporte Turístico Lauri Capicúa. Lauri Capicúa. Mail marcoslauri@hotmail.com. Belgrano 734 Arroyo Seco. Teléfonos 429-499. 013-402 1550-1804. Lauri, Transporte Turístico y Capicúa. En Digitech encontrarás todo para computación y lo último en tecnología. Somos especialistas de cámaras de seguridad. Horario corrido de 9 a 18. En Galvez 740 podés llamar al 437-402. Ingeniero Civil Horacio García. Proyecto, ejecución y gestión de loteos, estudios de factibilidad de desarrollos, estudios hídricos, gestiones provinciales y municipales, proyectos y ejecución de obras. Ingeniero Horacio García, Colón 671, llámalo al 3402-533-096, horaciogarcia@gmail.com. Bueno, nos vamos al teléfono y le vamos a agradecer muchísimo a esta mamá que se quedó en línea. Hoy hablábamos acerca del robo de una bicicleta, ¿no? Quizás para algunos sea un robo menor, pero no para, sobre todo, los chicos, cuando les sucede y que ellos son las víctimas de estos robos, ¿no? Gisela, ayer nos comunicábamos con ella porque, bueno, veíamos su publicación, la replicábamos en nuestro portal y hoy también lo comentábamos en la radio. ¿Qué tal? Buenos días y gracias por quedarte en línea. Buen día. Buen día. Contanos cuándo fue esto y en qué lugar, como para ubicar a la gente que está escuchando. Fue antes de ayer a la tarde. Uh-huh. En la placita acá de juego de calle Independencia, al costado sería del anfiteatro donde están los parrilleros. Milena dejó la bici ahí al costado del tejido donde terminan las últimas hamacas y estaba jugando ahí entre el anfiteatro y el parrillero. Uh-huh. Habrá estado 20 minutos jugando y cuando fue no tenía más la bici. Y lo que me sorprende es que me dijo que estaba lleno de gente en la plaza. Había muchos chicos, gente, tomando mate, todo. Dice que qué raro que nadie vio nada que uno se la lleva, porque por ahí la gente piensa que son de las personas a que se la lleva, ¿viste? Uno nunca sabe. Bueno, y él está muy triste. Hace 2 meses que le compré la bici. Le pagué 2.500 pesos y la verdad que ahora no tengo esa plata para comprarle otra. Claro. También agradecería, en caso que no aparezca, si alguien tiene alguna así medio barata, me podría avisar. Sí. Ustedes tienen mi teléfono ahí, no sé si lo quieren pasar. Sí. Para poder comprarle otra, para que pueda andar, porque él la usa, la bicicleta, él va a la biblioteca, va a sus amigos. Y él tiene linga y candado, pero ese día no se lo puso. Claro. Gisela, tu nene tiene 11 años. 11 años, Agustín. Uh-huh. Bien. Y me contabas que esta vez decidiste no hacer ningún tipo de denuncia policial, ¿no? No, ya me han robado anteriormente bicicleta a mí, que las he dejado por ahí así. Uh-huh. Y nunca han aparecido, así que no. Me dicen todo que haga la denuncia, en caso que la vea en la calle. Estoy pensando ahora, capaz que la voy a hacer. Y sería lo más conveniente. De última, quedará sentado, digamos, que te falta la bici. Si la ves en la calle, se puede reclamar de alguna manera. Claro, sí, eso me dijeron. Si la ves en la calle, llamás a la policía que la bicicleta tuya. Claro. Dice yo. No. Gisela, ¿es una bici que ha rodado? Es una tipo de salto, rodado 20. Uh-huh. Roja. Tienen solo una calcamonía chiquita en la parte de adelante. Manubrio plateado. No tiene los frenos porque se le habían roto en el mío.
Le sacó todos los cables, le dejó solo las manijitas. Bien. Bueno, Gisela, bueno, nos ponemos a disposición tuya y de la familia. Vamos a ver si no recuperas esta, pero al menos si hay alguien que está escuchando y que tenga una que no la use y que la puede vender un poquito más barata, como para que ustedes la puedan comprar, que se pongan en contacto con vos. Sí, sí. Bien. Bueno, te mandamos. ¿Quieres que te pase mi teléfono? Lo tengo acá, así que, a ver, vamos a chequearlo igual por las dudas. 155 70 78. 570708. Ah, bueno, sí. Está bien, sí. Bueno, listo. Gisela, te mandamos un saludo y bueno, quedamos en contacto por cualquier cosa. Ojalá que aparezca. Gracias. No, gracias por el llamado. No, muchas gracias. Bueno, esto fue 5 de la tarde. 5 de la tarde en Los Jueguitos, en el Rincón de los Niños. En ese lugar fue este robo, una bici rodado 20, color roja, con una calco chiquita, manubrio plateado, nos decía Gisela. Bueno, cualquier información que usted pueda aportarnos, en todo caso nos llama al fijo de la radio y se la transmitimos a esta mamá. Nuestro teléfono fijo de la radio es 421-553. Si alguien la vio, sabe algo, que por favor se contacte. Nos decía que la tiene hace un par de meses nada más. Hoy cuesta mucho invertir, ¿no?, en este tipo de compras. Y la verdad que el nene estaba muy angustiado. Esa es la realidad. Y no es para menos. Bueno, ayer me decía Mariano Geralo, nuestro amigo acá de San Telmo, que al hijo también le robaron en la zona del anfiteatro. Él iba con una chica y lo tiraron al piso y a él no le pudieron robar, pero a la nena sí, el celular. También un poco le contaba a la gente de la municipalidad que es una zona muy muy conflictiva, que hay que iluminar mejor. Y bueno, o sea, no hizo la denuncia, nada, pero como que es un lugar donde evidentemente está peligroso, ¿no? Sí, a raíz de lo que pasó, a mí también una mujer me comentaba, me decía, mi hija también, la apuntaron y le robaron el celular. Dice, yo no hice nada, dice, porque en ese momento no me animé, dijo, pero me sentí tan identificada con ese hombre, me comentaba una mujer. Porque es cierto, ¿no? No todo el mundo se anima a ir a hacer ese desplante a la municipalidad. Después fue, parece que después, anoche sí, se reunieron, ¿no? Mayra comentó que hubo una reunión donde pudieron dialogar en mejores formas, obviamente, que es lo que nos parece a todos lo más correcto, ¿no? A partir de eso, uno no deja de considerar entendible la actitud de este hombre que levantó la voz y que entró gritando a la municipalidad, más allá de que no hizo ninguna amenaza puntual. Yo estaba ahí, no escuché en ningún momento hizo una amenaza puntual, sino que pedía y de mala forma que se muevan y que hagan algo. Digo, para aclararlo, pues hablaba mucho de amenaza. Sí, en un momento dado hasta el mismo Leo le dice, si amenacé, pido disculpas, como que tampoco se dio cuenta de lo nervioso que estaba, si dijo algo de más. Yo creo que no, por lo poco que pudimos escuchar. No, lo que más molesta es la forma como ingresó al lugar. Había gente que no tenía nada que ver, o sea, gritando, obviamente. Ayer nosotros decíamos, ¿no? Bueno, ese intendente, la autoridad, te puede gustar o no, y además en un contexto donde obviamente no correspondía, pero bueno, también uno se pone en el lugar del padre. Si a un hijo le pasa eso, uno no sabe cómo va a reaccionar. No para justificarlo. Sí. Está bien que después si hablaron anoche y en otros términos, me parece bien, porque en definitiva, uh-huh, yo creo que nadie quiere que pase una tragedia. Estamos muy cerca de esto, de que esto ocurra, más allá del intendente, más allá del comisario que tengamos. Digo, por cómo se vive en este país, ayer decíamos, estamos muy cerca de Rosario, donde matan uno cada 5 minutos, o sea, sí. Y lamentablemente más tarde o más temprano va a llegar a la ciudad esta situación. Pero uno a veces también nota cierto interés, que a veces es más y a veces es menos de parte del municipio con ciertos casos. Digo, a veces hace falta como que se genere este tipo de circunstancias como para que hagan lo poco que pueden hacer, porque uno entiende que realmente el municipio no puede hacer mucho, pero a veces lo poco que pueden hacer no lo hacen. Uh-huh. Entonces se entiende el enojo de este hombre. Decíamos al principio del programa, Pico, que bueno, habíamos revisado un poco los comentarios en Extremo Diario, que fueron muchísimos la gente que comentó, uh-huh, sobre esta situación. 95% te diría a favor de este hombre y entendiendo y comprendiendo, uh-huh, su situación. Sí, nadie puede estar, sí, digamos, en contra de alguien que pide por su hijo, o sea, eso, sí, está claro. Pero bueno, había, por ejemplo, yo leí también en las redes un comentario de alguien que decía, ¿por qué no fue a gritar hacia la comisaría? Y dice que es el responsable directo de la seguridad en la ciudad. Sí, eso es verdad también. Y bueno, Mayra decía, si iba ayer no había nadie, pues justo cuando Juan Pablo se acercó después, uh-huh, de hacer el video en vivo, no yo lo que decía ayer y lo que sostengo y lo vengo diciendo hace mucho,
que el intendente tiene todo el poder para cambiar un comisario, para pedir el cambio de un inspector de zona, que a lo mejor no le den bolilla. Él dice que no, Pico, que por ejemplo, cuando teníamos la anterior cúpula, que habían realizado muchísimos pedidos y no habían sido escuchados. Es lo que dice, no vimos ningún papel, tampoco nada. Pero, seguramente quien nos va a poder relatar los pormenores de la reunión del mediodía es Ariel Espina, quien tenemos en línea, está el secretario de Gobierno, para que nos cuente qué fue lo que pasó después de este encuentro tenso que han tenido con Leo Ferreira en la municipalidad. Adrián, te agradecemos muchísimo este contacto. Buen día, Mayra, y a todo el equipo de radio. Buen día. No, ayer, bueno, después de lo que ha pasado, lamentable, tenemos que llegar a todo esto, que a nadie le gusta. Pero bueno, después yo entendí lo de este muchacho, que al hijo le ha pasado esto que ha pasado, ¿no? Pero después se charló con él. Volvió a la municipalidad, lo hemos llamado, y bueno, después se habló en mejores términos, y bueno, queremos dar soluciones, Mayra. Bien. Adrián, todavía no se puede... Yo me llegué con él acá en el galpón grande, que está acá, que él me decía que era acá el lugar. Ahora estoy justamente en este lugar, vamos a ver si cerramos con un tractor algo, estos dos portones que quedan abiertos. Porque sí, seguro, se mete ahí adentro y no lo ves. Claro. La municipalidad no estaba al tanto, digamos, de estos sectores donde evidentemente hay gente que se esconde o hay gente que hace cualquier cosa, ¿no? Porque en realidad... siempre tenemos dos o tres muchachos que están dando vueltas por acá, que todos los conocemos, que andan por acá, pero no se meten en estos lugares. Este lugar lo hemos usado nosotros cuando hicimos la esto que se había hecho, este galpón que había quedado en buenas condiciones de limpieza, de cerramiento. Bueno, lo han abierto y ahora tenemos que cerrarlo mejor. Adrián, Florencia te saluda. Ayer comentabas que estaban revisando las cámaras de seguridad. ¿Terminaron de revisarlas? ¿Pudieron encontrar algo? Sí, lo estuvo mirando el operador, el coordinador. No, lo que se ve en las cámaras que está acá en 9 de julio y el barrio Mayorano, no se pudo ver nada, y la que está atrás del Credit Cop tampoco se ve hasta ahora, si hay algún movimiento de chico, no se vio nada. ¿No se ve porque no estaban enfocando, porque no andaba la cámara, porque no giró? ¿Qué fue lo que pasó? No, porque no se ve el movimiento de chicos que andaba por acá. Uh-huh. El padre me decía que... se han venido por el lado del banco los chicos, cruzaron por 9 de julio. Uh-huh. Venían por Mitre. Cruzaron por Mitre, exactamente. Uh-huh. Eso es lo que me dice el padre ayer, ¿eh? Por eso te digo que hemos venido con él acá y miramos el galpón. Bueno, esta mañana yo estoy acá con gente de la pública y vamos a hacerlo cerrar. Sí, Adrián, bueno, también creo que sos consciente que a partir de lo que pasó ayer con este vecino en la municipalidad saltaron otros tantos casos que no están denunciados, pero que hablamos de gente que evidentemente tomó ese espacio público para delinquir, digamos. De esto ustedes están enterados. Sí, por eso digo, nosotros siempre dijimos, Baila, que queríamos ganar este espacio para la familia. Bueno, entendemos que ahora están ganando los delincuentes. Bueno, queremos revertir esto. Por eso con José esta mañana hablábamos del tema del baño. Sí. No sé si lo va a tumbar este baño, porque lo han soldado y lo han desprendido la soldadura. Entonces, o se arregla, de definitivo se tumba y sí. Y bueno, no habrá baño en el espacio público. Adrián, y otro sector también conflictivo, que por lo menos uno se pregunta qué es lo que hacen ahí, es el que está detrás de lo que es el playón del supermercado Arcoiris, ¿no? Una casita bastante precaria, más bien color blanca, ¿no? Entiendo que de madera parece la construcción, donde en alguna oportunidad también habían secuestrado vehículos, había autos ahí, ahora no sé porque la verdad que en estos días no me fijé bien, pero ese lugar también puede ser de alguna manera inspeccionado por, no sé si la municipalidad o pedir algún tipo de orden para saber quiénes están ahí. No, yo creo que la policía hizo un relevamiento, Mayra, de la gente que había ahí, porque sí, porque había comentarios que ahí se desarmaban motos, que había gente de Madrid, y la policía lo ha sacado a dos o tres muchachos que estaban ahí. Ahora no sé si todavía sigue estando, no lo he visto. Ahora me voy por aquel lado.
Está bien. Incluso porque ya que la municipalidad ha trabajado tanto en esto que decís, que tiene que ver con la recuperación de los espacios públicos, digo, es la única postal, cuando uno mira hacia el Paseo Pedro Espina, que desencaja. Sí, no, es cierto. Tienes razón. Eso es una casa de Nuevo Central Argentino. Que había quedado ahí, que en el proyecto, que se había hecho una vez que era salir a Puerto Primo, esa casa se estaba todo. Además que todavía, bueno, entonces se llevó a hacer todo ese proyecto que era más a futuro, pero de tirar esas casas abajo. Adrián, este hombre mencionó un presunto culpable del robo, inclusive también un seudónimo de alguien que vende droga. Lo escuchamos todos los que estábamos ahí. ¿Qué hicieron con esos datos? Bueno, anoche yo hablé con el jefe de policía, con Jiménez Cabrón. Parece que lo que dijo el hombre lo desmiente la mujer de él. Es decir, él dio un nombre. Sí. Detuvieron a esta persona. Pero la mujer dice que no es esa persona. Que no, que la denuncia, cuando fueron a hacer la denuncia, la mujer dijo, no es este el que te robó a los chicos. ¿Y los chicos qué dicen? Porque ninguno de los dos estaba en el lugar, ¿no? Ni el papá ni la mamá, digamos, no estaban en el lugar del robo. ¿Los chicos qué? No, seguro que no estaban en el lugar del robo, en Florencia, creo, ¿no? Sí, pero por eso digo, los chicos, ¿qué dicen? ¿Reconocieron a alguien? A eso me refiero. Digo, el papá puede pensar que fue alguien o la mamá otra persona, pero digo, los chicos que son las víctimas. No he visto la denuncia, Florencia, no le he leído la denuncia que han hecho. Pero cuando la policía le dice, es este, le dice, no, la madre dice, no es ese el que le robó a los chicos. O sea, el papá se deja llevar por el relato de su hijo. El hijo aparentemente lo reconoce a uno de estos delincuentes y por eso el papá lo nombra ayer con tanta euforia. Pero la mamá no ratifica la denuncia. Ahí estamos medio. Y también cabe la posibilidad, ¿por qué no?, de que tenga miedo. Claro, puede ser, yo no digo, no, por eso digo, no sé los motivos. Pero bueno. Sí, bueno, es llamativa esta situación también, uno supone. Bueno, esta mañana vamos a tener una reunión con los jefes de policía. Pues esta mañana creo que había un acto en Rosario por el tema de los policías caídos, creo. Y bueno, ellos iban a venir para la municipalidad a eso de la 11. Bien. Adrián, más allá del contacto que vos mantenés con Jiménez Claverol, ¿qué función está cumpliendo el comisario de la 27, que es recientemente nuevo? Mira, yo creo que tiene que cumplir funciones de comisario, pero yo debo decir, a la municipalidad viene muy poco, de todo decir la verdad. A veces yo ayer hablé con él, me decía que también estaba en Rosario en una diligencia en tribunales. Bueno, sí, yo sé que los comisarios a veces están en esas cosas, bueno, pero queremos un poquito más de diálogo con este comisario. Claro, ayer incluso... Como lo hemos tenido con López... Y bueno, con cualquier otro comisario, ¿no? Ayer, casualmente, nuestro compañero Juan Pablo, después de lo que pasó allí en la municipalidad, se acercó a la comisaría y lo habían notificado de que el comisario no estaba y que el sub iba por la tarde. Y que no había nadie a cargo de la comisaría. Digo, sí, ¿a quién recurrimos cuando no hay nadie? Digamos, ¿hay algún designado o algún oficial que supla la función del comisario? Digamos, No sé. Yo creo que cuando está el comisario, está el subcomisario, a la tarde, no sé si cómo será el horario de ellos, Mayra. Pero siempre tiene que haber un encargado o un jefe que imparta órdenes. Claro. Y también, bueno, aprovechando esta nota, nos llegaba un video de una situación que se vivió en lo que es el barrio Cáritas, detrás del barrio Doña Pepa, en esa zona, no sé si a vos lo recibiste, donde hubo aparentemente un enfrentamiento entre una víctima de robo y presuntos ladrones. ¿Sabés algo de este video? No lo he visto el video, Mayra, no me lo han pasado. Me enteré con una especie de enfrentamiento, como dicen ustedes, pero no he visto el video. Está bien. Bien, una más, justo, bueno, este tema creo que ha despertado mucho la sensibilidad de la gente y uno supone que es porque tiene que ver con chicos, no con menores. Es entendible, aunque vuelvo a repetirle a la gente y a veces también se enoja con la parte política, la Junta de Seguridad es de la provincia y de la policía. Nosotros podemos intervenir en pedir más cosas, que lo hemos hecho, Florencia y Mayra. Lo hemos hecho y lo seguimos haciendo. Yo creo que
este gobierno que se va no nos ha dado la respuesta que nosotros quisimos. Esperemos que el que llega. No obstante, Adrián, también las herramientas sienta. Municipales, como por ejemplo las cámaras de seguridad, en las últimas entrevistas que recuerdo, no han hecho ningún aporte a ninguna investigación. Las últimas veces que te hemos preguntado, no han tenido ninguna imagen que sirva. Florencia, nosotros le damos las imágenes que tenemos, obvio, tenemos quizá una tecnología, no sé, satelital o de punta, que es lo que estamos hablando ahora, que de ir a hablar con la gente que tiene fibra óptica para tener mejor nitidez en las cámaras. Sí, General Lagos. ¿Cómo? De General Lagos, digo, la gente de Lagos. Claro, hemos hablado, bueno, pero tenemos que hablar con gente que tiene hoy fibra óptica acá en nuestra ciudad para ver si hacemos un convenio, un alquiler o, bueno, lo que puede. Claro. Y te iba a preguntar, Adrián, me acordaba que hay una ordenanza, creo que fue un proyecto de Torres, y si no fue el primero que presentó, pasa cerquita, que tenía que ver con un corredor seguro y justamente con resguardar los caminos de los chicos en el horario de ingreso y egreso escolar. Hasta donde recuerdo fue una ordenanza aprobada. Creo sí, que una ordenanza, Florencia. Sí, es el corredor seguro, creo que no me acuerdo bien, no tengo presente ahora, pero era por el tema de la escuela cuando los chicos ingresaban y salían, digamos, por el lado del centro, pero ya... Si el chico se te viene por acá, por casa de Mitre, en contramano, fíjate que te viene por otro lado, que se viene a venir por donde cruza el 9 de julio. Claro. Y ellos vinieron por el otro lado. Sí. Entonces, el cordón seguro puede ser por un lado, pero los chicos se van por otro. Y claro. Es más, una mamá nos decía que, creo que estos chicos, no sé si van a la escuela 247, pero tienen actividad física en el CEF. Entonces, ¿qué pasa? Tienen que cruzar toda la ciudad para llegar a gimnasia. Claro, claro, no es el centro. El corredor seguro sería muy amplio de lo que tenemos que custodiar. Claro. Vos sabés que nosotros la GUM la tenemos a las 6 de la tarde. Sí. Hasta las 6 de la mañana. Tenemos que intensificar con tránsito, con la policía misma, ¿no? Está bien. Está bien. Y Adrián, la última que te hacemos, porque cada vez que te agarramos te bombardeamos a preguntas. Nos decías, bueno, la semana pasada que estaba esta posibilidad de que a partir del lunes que ya pasó, esté funcionando el 103 de protección ya civil. Ya está funcionando, Mayra. Ah, perfecto. Esta mañana yo hablaba con Leo y Fabia, que están monitoreando. Ya yo quisiera que marquen y ya está el 103, que es defensa civil, le quiero dejar en claro. Sí. No son reclamos ni de obra pública, nada, es defensa civil. Bien, sí. Marcamos el 103, ingresa a monitoreo y monitoreo se comunica con protección civil. Exactamente. Muy bien. Gracias, Adrián. Muchas gracias. No, de nada, Magda. Y ya te digo, estamos con la gente de obra pública acá, estoy viendo para cerrar bien este galpón. Muy bien. Muy amable. Muy bien. Secretario de Gobierno, Adrián Espina, entonces, charlando puntualmente de este hecho que ha dado tanto que hablar en el día de ayer. Bueno, algunas cuestiones que se pueden mejorar y trabajos que se pueden hacer desde la municipalidad. Las cámaras que lamentablemente... No sé, yo pregunto siempre lo mismo. Creo que la gente que escucha la radio por ahí se aburre porque siempre trato de preguntar por las cámaras. Y es como que... Nunca me sorprendo con que hay algún aporte, salvo la camioneta de este chico Brancato. No recuerdo ningún aporte. No, bueno, ella actuó rápido porque era Brancato, porque es bombero y porque es conocido de Barduzzi. Esta es la realidad. Contento todo el mundo porque Ezequiel, sí, la familia Brancato la conoce todo el mundo y gente querida. Pero hay que actuar así en todos los casos. Si se actúa una vez, porque después la gente se enoja y tiene razón, ¿no? Eso por un lado, y después también por lo que dice Adrián, sigue Di Fabia como responsable del monitoreo. Está en la época de Gres, ni siquiera han cambiado el responsable del monitoreo. No. O sea, no ha hecho nada este gobierno en cuanto a mejorar o capacitar a la gente que está en este sistema que ha sido costoso, sigue siendo caro y no resuelve nada. Y lo que también sería interesante es que el pueblo, la ciudad, pueda acceder a un registro para saber quién maneja la información sensible de nosotros, de nuestros vecinos, porque la idea es saber quiénes están detrás de las cámaras, sabiendo los movimientos de cada uno de nosotros, porque hay gente que está a las 20, digamos, por turno, obviamente, son 11 personas, si no nos decía mal Adriana la vez pasada, que manejan información muy, muy fina de lo que pasa en Arroyo Seco, ¿no? Sí. Depende del horario que estén, saben no sé si a qué. Muy fina, pero nunca tiene con los delitos. No sé, pero bueno, es información que no sabemos quién la maneja. Ajá.
Sí, yo recuerdo ¿cómo también... surgen esas designaciones? ¿Es gente capacitada? ¿Qué tipo de capacitación se le da? Hay muchas preguntas para hacer que nunca supieron responder de forma concreta. Sí, y yo recuerdo también una entrevista que hacíamos con el intendente Nizar Esper después del dramático episodio que tuvimos con un abuelo en nuestra ciudad, donde Esper se comprometía a tomar serias medidas con el monitoreo, que la verdad no las conocimos. No, y en el caso de Ifaya recuerdo que, es empleado de la época de Darío Gress, pero estuvo en Hacienda, en Acción Social, y terminó en monitoreo, o sea... La verdad es que pasó por todas las áreas. No sé si es alguien que sea... Sí, yo creo que a esta altura Di Fabia debe ser uno de los que más conocimientos tiene de cámaras por el tiempo que ha pasado. Sí. Pero digo, quizás haya que ajustar algo, no sé, por algún otro lado. O no sé, si tiene que ver con la tecnología disponible, con los dispositivos, con la gente, con la preparación de la gente. No sé con qué tiene que ver. Pero la verdad es que las cámaras no aportan nada. O aportan muy poco. Hay que... El último caso fue el de Brancato. Al poco tiempo le robaron a Lauri, a Marcos, el auto. Bueno, ahí no pudieron aportar mucho. El auto del señor de Cesari, también ahí en frente del kiosco de calle Sargento Cabral, donde claro. Sí, el también se veía, ¿no? Y pasó por la cámara, todo fue muy lento. Qué sé yo, uno espera otras cosas. Siempre que hablamos con las autoridades nos dicen que las cámaras suman datos y hacen aportes a las investigaciones, pero la verdad es que no lo podemos conocer. Es la realidad. Algo falla. Bueno, en el caso del abuelo, lo encontraron con un privado. O sea, ni siquiera las cámaras han podido colaborar en esa búsqueda que, bueno, terminó de la peor manera, ¿no? Sí, sin duda. Por eso digo, si no pudimos encontrar, digamos, a alguien... Que, si la solución es la fibra óptica, realmente ojalá el gobierno municipal pueda hacer la inversión importante que eso requiere. Sabemos que es carísimo. Pero si esa es la solución, vamos por ese lado, porque para que realmente tenga sentido que esté montada toda esa estructura. Pero hay que ser, me parece que hay que sincerar el tema, ¿no? Si realmente se va a mejorar, hagamos la inversión. Si no, sigamos así. Porque si vamos a invertir en fibra óptica, después tenemos fibra óptica y nos faltan cámaras, y después tenemos cámaras y nos falta personas, siempre hay un problema. Si no, siempre está. Era de noche, salió oscuro, justo giró la cámara. Es como que. Yo recuerdo también lo de la joyería, un robo del más importante del último tiempo a media cuadra de la cámara municipal. Un buen rato ahí, al punto de que la gente que estaba circulando advirtió la situación. Y la cámara, nada. Lo que vendría a ser la fibra óptica, según lo poco que sabemos, porque hay gente que por ahí no entiende de qué estamos hablando, es que vendría a darle una mayor nitidez a esa imagen que se ve en directo, no, por decirlo de alguna manera, esa imagen que el operador de la cámara ve en vivo, y a su vez también a la hora de la revisión de alguna grabación se puede hacer, si internet lo habilita, lo harían casi en tiempo real la revisión de las cámaras. Entonces demoraría mucho menos a la hora de ver una grabación. Esas son dos de las bondades que vendría a dar la fibra óptica. Pero no sabemos tampoco qué tipo de presupuesto se va a pasar. Sí sabemos que han tenido una reunión con Cristian Tucoli, que maneja las cámaras de videovigilancia de la localidad de General Lagos, y creo que también presta servicios en Pavón, me parece. Que la sugerencia que le dio es esta, la única alternativa como para mejorar el sistema. De todos modos, Cristian tiene que presentar un preproyecto y después un proyecto armado y ver, digamos, qué presupuesto se puede buscar. Y los costos hoy ya sabemos que no son menores. Así que no sé cuánto tiempo más esto se va a dilatar. La Mutual del Club Atlético Unión ya habilitó su nuevo panteón social, El Templete. La moderna construcción cuenta con nichos individuales, nichos dobles, nichos cuádruples en planta baja y planta alta. El Templete tiene un pabellón exterior al aire libre con espacios simples y dobles. Consulte por financiación. Mutual del Club Atlético Unión, Rivadavia y San Nicolás. El contacto es 426-275, el email mutualunion@hotmail.com. En Cotillón Gloria tenemos toda la variedad en productos importados, repostería y descartables. Además, un variado cotillón para que tu fiesta sea más colorida y divertida. Cotillón Gloria, Cardoso 277. Búscanos en Instagram para ver fotos y novedades. Lupa te ofrece repuestos de lavarropas, control remotos originales, también antenas de TDA para TV pública. Y todo lo que necesitas, encontralo en Lupa, Belgrano 906, en Arroyo Seco. Vamos a una pausa, enseguida volvemos con más de La Mañana de 2 y Pico. Like a rainbow, she's got the look. Heavenly bomb, 'cause heaven's got a number when she's spinning me around. Kissing is a color, a loving is a wild dog. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look.
De espacio publicitario. Velocidad a buen precio. ¡Viva lo esencial de Internet! Conectate en universo-medionet.com.ar. Tu nueva manera de ver está en Rosario Visión Ópticas. Anteojos recetados, multifocales, anteojos de sol, antirreflejos. Atención por obras sociales. No dudes en acercarte para realizar tu consulta en Mitre 263. O a nuestro teléfono 03402-428-429. Rosario Visión Óptica. Tu nueva manera de ver. Arroyo Seco. Baterías FAM. Baterías para motos, cuatriciclos, autos, camionetas, camiones, lanchas, motos acuáticas. Baterías para alarmas domiciliarias y más. También para paneles solares de ciclo profundo. Baterías FAM. Además, una alta gama de cargadores de baterías, bujías, cables de bujías, lámparas, escobillas y complementos. Vení y diagnostica tu batería sin costo. Conoce un lugar distinto de primer nivel en tu ciudad. Baterías FAM, el mejor servicio de la zona. René Favaloro 946, Arroyo Seco, Santa Fe, justo enfrente del Club Rosario Central. Ahora, Matafuegos Bertani. Ventas y recargas a empresas, comercios e industrias. Seguridad en Matafuegos. Matafuegos Bertani. Teléfono 429-424. San Martín 1082. Arroyo Seco. En Arroyo Seco, Estudio Jurídico. Moscarielo Domingo, Independencia 424. En Villa Constitución, San Martín 1378. Estudio Jurídico. Moscarielo Domingo. Probada responsabilidad. Crecemos juntos. Británica Salud. Regionaliza uno de los mejores servicios de cobertura médica de Rosario. Calidez humana. Excelencia médica. Para más información, ingresa a britanicasalud.com.ar. Británica Salud. Crecemos juntos.
La oportunidad de septiembre está en Giorgi. Tenés ya tu Forca o Camas con una bonificación de 70 mil pesos. Financiado con tasa fija en pesos de 9,9% a 12 meses. Consultanos por WhatsApp 341-680-2020. Giorgi, concesionario Ford en Rosario y San Nicolás. Con el respaldo del mejor servicio postventa del país. También toda la línea cargo de Ford Camiones. Ventas, servicio y repuestos en Autopista Rosario-Buenos Aires, kilómetro 284. Verdulería y frutería El Cartu, nuevo dueño. El mejor precio y la mejor calidad directo del mercado. Venta por mayor y menor. Tarjeta de débito, envíos a domicilio. Verdulería y frutería El Cartu, Islas Malvinas 372, Arroyo Seco. Teléfono 3402-538615. Lo que importa es tu interior, el equilibrio natural. Agua Cuenca de Vida. Servicio de alquiler de dispensers frío-calor. Agua con bajo contenido de sodio en sus presentaciones de 20, 12 y 5 litros. Agua Cuenca de Vida es un producto inscripto en ASAL, Agencia Santafesina de Salud Alimentaria, tratada según los cánones del Código Alimentario Nacional. Sargento Cabral, 345. Teléfono 03-402-420-422. Arroyo Seco. La oportunidad de septiembre está en Giorgi. Tenés ya tu Ford Focus 4 o 5 puertas con una bonificación de 170 mil pesos. Financiado con tasa fija en pesos de 9,9% a 12 meses. Consultanos por WhatsApp 341-680-2020. Giorgi, concesionario Ford en Rosario y San Nicolás. Con el respaldo del mejor servicio postventa del país. También toda la línea cargo de Ford Camiones. Ventas, servicio y repuestos en Autopista Rosario-Buenos Aires, kilómetro 284. Pollería Santa Lucía te ofrece originales propuestas elaboradas con pollo como flamenquines, rolls, nuggets, filetes, rusos, palotes, entre otras. Además, anexamos Santa Lucía Catering, un servicio para pequeños y medianos eventos con opciones con descuentos como tacos mexicanos, paella valenciana, patas con chips saborizados, lechones y mucho más. Búscanos en Facebook Pollería Santa Lucía o acércate a San Martín 889, Arroyo Seco. Pollería Santa Lucía. Gastronomía con pasión. Pureza bien protegida. Cimes. Cimes, desde 1971 a todo el país, con la mejor relación precio-calidad, entrega a domicilio y en el horario que vos elijas. Sumate como franquicia o revendedor. Cimes, garantía de calidad bajo normas ISO 9001 y 14001. Pureza bien protegida. Cimes. Solicita tu dispenser frío, calor, natural en Arroyo Seco y toda la zona al teléfono 0341 153 470679. Fin de espacio publicitario. Alguna vez no me vuelven a ver. 11 y 8 de la mañana de este jueves. Te cuento que Británica Salud llegó al corazón de Arroyo Seco en San Martín 438. Británica Salud cuenta con el plan indicado para vos y tu familia a la medida de tus necesidades y a un precio muy accesible. Ingresá a britanicasalud.com.ar y entérate de todas las novedades. Crecemos juntos. Británica Salud. Regionaliza uno de los mejores servicios de cobertura médica de Rosario. Calidez humana. Excelencia médica. Para más información, ingresa a britanicasalud.com.ar. Británica Salud. Crecemos juntos.
Total Lubricantes, cambio de aceite y filtro, habitáculo, aceite suelto, control de caja y diferencial. Total Lubricantes, buen precio, calidad, seriedad y responsabilidad en Juan B. Justo 687 de Arroyo Seco. Tengo promociones para vos de La Cholita. Agasajo para 20 personas, 2.150 pesos. Promo Feliz Cumple, agasajo para 20 personas más la torta, 2.680 pesos. Promos increíbles de La Cholita y te recomiendo que pruebes los tallarines de verdura de morrones que la rompen toda. El único lugar, La Cholita. Hipólito Yrigoyen 65, llegate y disfrutá de los mejores precios. La nueva entrega tiene lomos, pizza, carritos de pollo, cazuela de salchichas, tartas y empanadas en San Martín, casi Gaboto. Hacé tu pedido al 1565-7944 porque tenemos envío y te lo llevamos a tu casa. Me está llamando la atención que la gente se está yendo del estudio cuando voy a hacer... Porque me estaban por filmar, ¿no? Claro, está grabado. Ah, estoy... ¿Está chequeado esto? No, le está haciendo pico, así que no sabemos qué puede pasar. Si grabó o no grabó, no se sabe. No sé. Pero bueno, creemos que sí, que está todo registrado. Bien, bien. Sí, se picó. Sí. Está todo registrado. Todo bien. El 8 para 9. El 8 para 9, ese le vamos a encontrar. No, basta, ya se lo dije, que por favor. Al recuerdo de un gran amigo. Sí, la voz es que tiene que quedar ahí como archivo, pero con la voz de él, ¿no? El día que relató. Claro, podemos hacer una foto de cada uno de nosotros con cómo Pico nos hace bullying. Entonces, por ejemplo, una foto de cada uno con abajo la frase que. ¿Cuál es el número para denunciar el bullying? Sí. No, no sé, la verdad que no. Ahora lo vamos a buscar y vamos a llamar. Bueno, vamos a buscar la guía, no creo que esté. Muy bien. Bueno, ¿con qué seguimos? No sé. Ah, bueno, mientras tanto... Ah, de Lagos. Una comunicación. ¿Dónde está nuestro móvil? No sé, en Figuera, creo. Figuera. Se fue para la localidad de Figuera. A ver si está Juan Pablo conectado. No, está acá. ¿Sí está conectado? No, está transmitiendo en vivo. El portal el acto del Día del Maestro de Figuera. Ah, muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno. No me voy a ¿Y nosotros con qué vamos? No sé. Ah, bien, recordemos lo del Día del Niño. Bueno, va a ser el sábado 14. Falta el festejo de Cáritas, que tiene programado festejar el Día del Niño el próximo sábado por la tarde en el patio de la institución, al lado de la capilla Santa Lucía. Así que todos aquellos que quieran sumarse están invitados. Estaba charlando antes con Matías Atoresi, recordando también... Vivo. Esta semana estuvimos charlando sobre la larga espera que hubo en las terminales de cobro de Santa Fe Servicios, y recordábamos que había un proyecto de Atoresi de instalar una terminal en alguna de las oficinas públicas. Perdón, ¿había un proyecto de Atoresi? ¿Estamos hablando en serio? Ya nombré dos hoy, el corredor seguro y esta, ojo. Bueno, pero le agradezco a Matías. Son los dos que tiene. Que nos atendió. No sé, Amalo, que yo encima después tengo que ir a preguntarle por el proyecto. Bueno, lo que me decía es que en esa oportunidad, cuando lo había preguntado, había iniciado las gestiones y había charlado con el gerente del banco, pero no se había podido concretar porque decía que no dependía del banco, por lo menos no del de acá, o el gerente no podía hacer nada por ello, así que... nos dijo que va a retomar la gestión en los próximos días debido a los reclamos que hubo en la tardanza del cobro. ¿Cómo están? Buen Hola, día. Hola, Nico, buen día. ¿Qué tal? Saluda solo, Nico. Buen día, ¿cómo están? Bueno, buen día, Nico. Buen jueves, siempre los jueves muy, muy recargados. Y nos vamos imaginariamente hacia General Lagos porque hoy los chicos de la escuela percibieron una actividad que va también a transitar por nuestra localidad, por un nuevo año, otra vez. Se va a realizar lo que es la clásica marcha sanmartiniana por las postas del Paraná, ¿no? Esta forma de emular lo que hicieron no solamente San Martín, sino también Manuel Belgrano, transitando por las distintas localidades, los pueblos, los terrenos, que determinaron obviamente después que seamos libres, que no es nada menor. Bueno, sabemos que también tiene una gran puesta en escena, ropas típicas, y por eso estamos en comunicación telefónica con Diego Ledesma, que es de la Asociación Sanmartiniana Cuna de la Bandera de Rosario. Diego, te saludamos, buen día, ¿cómo estás? Hola, sí, buenos días. Bien, acá terminando de promocionar las postas en la secundaria del colegio de General Lagos, con el apoyo de la comuna. Empezaremos el viernes mañana. Nos convocamos en Pavón alrededor de las 17 horas. Pasamos la noche ahí. El sábado por la mañana realizamos los saltos protocolares y después las recreaciones históricas, donde estamos alrededor de 50 caballos
y 10 personas caminando. Vamos a pasar por la... Comenzamos en Pavón, seguimos en Figuera, dormimos y en Arroyo Seco, a la altura del anfiteatro. Y el domingo por la mañana comenzamos nuevamente la marcha y finalizamos el acto en la Plaza Hilario Lagos el día domingo alrededor de las 12 del mediodía. Diego, ¿cómo perciben los chicos, cómo percibieron los chicos esta propuesta que, bueno, sale de lo común en una época totalmente distinta y que obviamente tiene que ver con nuestra historia? ¿Cómo lo han percibido ellos? Los chicos, muy buena predisposición. Puntualmente dimos clases, dimos las charlas en segundo, tercero, cuarto y quinto año de la secundaria. Bien. Muy atentos, muy respetuosos, interesados en la propuesta sanmartiniana, en la propuesta que tiene la Asociación Sanmartiniana con respecto a las postas y con respecto al cruce. Y puntualmente interesados en la vida del general. Diego, recordar, la gente se puede sumar, acompañar a ustedes, no es necesariamente pura y exclusivamente desde la asociación, más allá de que son ustedes quienes los impulsan. Sí, correcto. Convocamos a la gente en general, a la comunidad en general, el día sábado por la mañana, a las 9 de la mañana, el primer acto en la comuna de Pavón, después alrededor de las 12:30 en Figuera. A las 17 horas en Arroyo Seco y finalizamos alrededor de las 12 del mediodía del día domingo en General Lagos. En esos cuatro lugares la gente nos puede venir a acompañar, como también así nos pueden acompañar en los trayectos que hacemos con la caballería y con la gente que vamos caminando. Diego, para aquellos que todavía no han tenido la oportunidad de participar o de verlo, ¿qué características se pueden resaltar? Bueno, tienen ropas típicas de esa época, van a caballo algunos, en sulky otros. Sí, lo que es la vestimenta típica de la época con respecto al traje de los granaderos y el tema también de los trajes de los realistas, que también... tenemos desde la asociación. Incluso en las recreaciones va a haber cuatro recreaciones históricas que se va a realizar en los cuatro pueblos. Bien. Ahí se va a ver una representación histórica es las postas, donde se va a hacer el tema del chasqui. Es una casa donde hay personas que esperaban el correo en su momento, que lo que nosotros conocemos ahora, que es mucho más rápido y demás, se hacía a través de caballo, de postas, y que la noticia iba de un lado al otro y tenía esas postas que descansaban las personas y cambiaban el caballo. Es una representación. La otra representación puntualmente es la preparación que tenían los granaderos para la batalla. Puntualmente, San Martín, ¿cómo los preparaba los granaderos? De dos maneras. Los granaderos iban a caballo, a sablear y sí, con lanzas. Así que va a haber dos representaciones para hacer la preparación que tenían los granaderos en esa época, sableado y lanceros. Y después va a haber una representación histórica con respecto a la batalla de Chacabuco, donde va a haber una carga de caballería y a su vez una avanzada de infantería. Diego, la última, y ya dejarte tranquilo. Bueno, estuvieron en General Lagos, sabemos que el trayecto viene desde Pavón. Invitar a la gente y repetir los horarios por los cuales van a ir pasando por las diferentes localidades y puntualmente en qué horario van a cerrar y día en General Lagos. Perfecto. Comenzamos el día sábado 14, alrededor de las 9 de la mañana, se van entre las 8:30, comienza el acto en la comuna de Pavón. Bien. Continuamos la marcha
llegamos al, alrededor del mediodía, a las 12 del mediodía, a la comuna de Figuera, donde se va a hacer el acto. Continuamos a la ciudad de Arroyo Seco, estaríamos llegando alrededor de las 17 horas, donde se va a hacer el acto, y finalizamos las postas en General Lagos, alrededor de las 12 del mediodía, con el acto y todo lo que estábamos hablando recién de las representaciones históricas. Diego, muchísimas gracias. Te mandamos un fuerte abrazo y, bueno, lo mejor para este fin de semana particular que van a tener desde la asociación, siempre valorizando y poniendo bien arriba lo que es la historia. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego. Bien, ahí pasaba Diego Ledesma, uno de los integrantes importantes de la Asociación San Martiniana Cuna de la Bandera. Estuvieron hoy en General Lagos hablando con los chicos de la escuela secundaria Hilario Lagos sobre esta actividad que se viene, que abarca todo el fin de semana, que tiene en su trayecto el paso por nuestra localidad, un paso muy importante, por supuesto, y también el cierre en General Lagos bajo esta impronta de esta actividad que puntualiza fundamentalmente el paso de San Martín y esos hombres que participaron de la libertad y la historia rica de Argentina, que no tenían hoteles al descubierto, ni cuentas en Panamá para lavar plata, ni nada de esas cosas. Por lo menos eso dice la historia. Gracias. Nico, hablando de General Lagos, sí. Hoy contábamos un poco lo que, bueno, pudimos reflejar también a través del portal de este vendedor, Trucho. Que estaba pidiendo una colaboración para un comedor que no existe en General Lagos. Bueno, hablaste con Gigli. Lo hablamos con el vicepresidente comunal. Sí, bueno, inmediatamente cuando recibimos la información, hizo ruido de entrada, ¿no? Porque para un comedor de General Lagos, en General Lagos no hay comedores. Ni en la escuela. Ni siquiera en la escuela hay comedor. Es más, le dan el desayuno a los chicos en el salón, algo muy simple, ¿no? No es comedor siquiera, como pasa en la 6036 acá o en otras escuelas. Inmediatamente hablamos con el vicepresidente comunal. Y fue rápida la respuesta. César, disculpa, textual, hay un hombre pidiendo colaboración para un comedor en General Lagos. No, es falso, me dijo. No existe directamente. Bueno, no hay comedores habilitados en General Lagos, no hay comedores directamente, así como no hay barrios de emergencia ni esas cuestiones. Santa Fe 119, bueno, sorpresivo porque conoce las calles, claro, de General Lagos. ¿Qué hay ahí? No se sabe. No. ¿Qué hay por el Santa Fe? Ahí está, ahí lo vamos a buscar en San Google. Pero bueno. ¿Pero por dónde en la calle? No sabes. Por eso, no. Santa Fe es San de la Torre. Creo que es una de las paralelas cerca de la escuela secundaria, me parece. Paralela para allá, pero ahora lo vamos a buscar. Bueno, cuestión: no hay un comedor ahí, no hay comedores en General Lagos, y esta persona estuvo utilizando esta forma, vil forma. Lo raro es que entregaba, ¿no?, un almanaque, ¿no? Un almanaque que proyectaba el año 2020, tenía la ley del niño, claro, pero estaba infringiendo. Estaba pensado, digamos, ¿no? Recontra pensado, ¿no? Aparte, bueno, sabemos que estuvo en el barrio Güemes y nos comentaron vecinos de que incluso llegó con documentación, claro, con una certificación trucha, pero fotocopiada. Sí, la gente que sabe. Pero bueno, a uno le dicen comedor infantil, colaboración, claro, estamos pasando por una época difícil. Por ahí aporta, ¿no? Pero bueno, sabemos también que llamaron al 911. Sí. No sé para qué, pero llamaron al 911 porque este sujeto estaba de la estación de servicio en ingreso al Romano. Al acceso sur, exactamente. Parado en la parada, esperando el colectivo, llamaron al 911. El patrullero rodeó al muchacho, no lo vio. Y se fue. Inmediatamente los vecinos volvieron a llamar porque seguía ahí. ¿Era un auto inteligente o no? No creo. No, hay que ver quiénes los manejan. No, lo hizo de Lorenz, el auto inteligente. Muy inteligente no puede ser. No, ahí está, falta de atención. A ver. Gustavo. No, pero te doy tiempo. Pero ese fue como cuando querés sintonizar algo. Cuando pasás por un micrófono para el lado. Gustavo. Ahora sí. Hace un mes que esto no sale, no estamos con el... No sale. 25 veces nunca sale. Le vamos a tener que llamar a Gonzalo Torres otra vez, para que no lleguen carta de documento, porque... Bueno. Muy bien. Bueno, en definitiva, cuando volvieron a llamar y le dijeron que seguía ahí la persona, no creyeron. La policía le dijo, bueno, si quieren, vengan. Al minuto que terminaron de llamar, se subió arriba el colectivo y se fue. Vaya a saber con qué suma de dinero, porque bueno, imaginamos que... Reiteramos, hablando de un comedor infantil,
uno colabora si tiene algo como para dar, ¿no? Pero bueno, se ha abusado de esta situación y se ha llevado una recaudación. Lamentablemente eso va en deterioro de aquel que va realmente a pedir una colaboración. Sí. El día de mañana va en el barrio Güemes o a cualquier barrio así, te piden, che, para, y uno ya no cree. Pero lo que pasa es que hay comedores que no están registrados formalmente también, no digo que sea el caso, pero, por ejemplo, nosotros nos enterábamos otro día del comedor Lucecitas del barrio Virgen de Luján, que nosotros particularmente no teníamos conocimiento, es un comedor que se creó hace poco tiempo y un grupo de mamás se organizaron como para darle comida a los chicos cuando no hay comedores escolares. Uh-huh. Digamos, a veces también pasa, no digo que sea el caso, repito, todo indica que esto era totalmente falso y una no hay que comedor ahí en la calle, no existe. No. Pero a veces no pasa. Que... Yo no lo encuentro. Sí, Santa Fe existe. Sí, Santa Fe en Lagos está. Sí. Pero 109, bueno, aparte. ¿119? Sí, 119. Todo muy engorroso. Ah, la pregunta de Andrés Balaciani. Lo bueno es la respuesta inmediata, ¿no? Del organismo comunal. Enseguida me dijeron, no, es falso. Ni siquiera dijeron, no, esperá que pregunto, no, claro. Directamente. Bien. Un comentario por hacer. Venía viendo en estos días cómo ha cambiado la situación de los recicladores. Sí, prestan atención. Yo, por ejemplo, pechera, no vi todo ya, ¿no? Sí, ya no vi más caballos involucrados en la actividad, sino que vi gente caminando y hoy con bicicletas y también con algunas motos. Pero aparentemente, bueno, el movimiento de trabajadores excluidos ha logrado empezar a regularizar la situación. Están identificados con pecheras, como decía Nico. Y además han sacado los caballos de la vía pública, que creo que era el pedido general de toda la comunidad. Así que bueno, es un problema que empieza a solucionarse. Y después remarcar también que se está completando y concretando la limpieza del predio, donde van a apostarse los trabajadores del MTE. El Worms. Exactamente. Ahí pegadito a lo que es el predio avícola, muy reconocido por el camino de tierra, ¿no? Que une Arroyo Seco con General Lagos. Bueno, sé que la municipalidad ha estado ayudando en sacarlo más pesado, ¿no? Con maquinaria pesada, pero bueno, evidentemente han logrado, ¿no? Ese predio quería. El que Worms compró. Yo lo tenía consultaba también porque es un predio cercano a lo de vos, uh-huh. ¿O no? Es el predio donde funcionaba la granja avícola. Del poliamor. Es el predio del poliamor. Es más, quedó el esqueleto, ¿no? De claro. Lo que fue en su momento el predio de vos. Una empresa que terminó cerrando por las inundaciones y la cantidad de robos reiterados. Sí. O sea, la verdad que es una historia trágica en lo empresarial de la ciudad. Sí, yo le preguntaba a Ezequiel Tornavene. Que ellos van a invertir ahí, ¿qué va a pasar ante otra inundación? Porque lamentablemente uno nunca sabe, ¿no? Y no se hizo, si bien se hicieron algunos trabajos en el Arroyo Seco, cada tanto nos pega un susto, ¿no? El tema del agua. Sí, sí, si bien uno vio que algunas cosas se hicieron, no sé, obviamente si la ciudad está preparada para soportar una cantidad como aquella, ¿no? Uh-huh. Que recordemos que no fue normal. Sí, fue histórico. 400 milímetros. Claro. Que todos recordamos muy bien. Sí. Bien. Llamó el doctor José Luis Murina. ¿Qué dijo? Esta mañana pasábamos un reclamo, nos decían que en la parada de colectivos, entiendo que Pavón y la ruta, había una laguna, nos decía esta persona que mandó un mensaje hoy muy temprano, lo dijimos al aire, el doctor Murina fue con su gente hasta el lugar, pero no encontró nada. Así que nos notifica eso. De todos modos, estamos tratando de volver a chequear la dirección para que nos pasen el lugar exacto, pero nos dicen la parada de colectivos, o sea, otra no hay. Bien. Esta es la que viene para el lado de Arroyo y la que va para viceversa, digamos. Bien. Bueno, acá me dice Andrés, la calle Santa Fe es la calle de la cooperativa de agua, en la paralela de las vías. Claro, bien. Y ahí arranca está. Ahí Santa Fe. O claro. Sea que es en esa... Sí, es corta. Sí, le pregunto a Andrés si conoce un comedor. Bueno, ya sabemos que no. No está. La duda. Santa Fe es la segunda cuadra. La primera está la cooperativa, la segunda. La segunda, exactamente. Bien. Bueno. Se ha salido con la suya el hombre, ¿no? Sí. Incluso le pasó. Yo no puedo encontrar la calle Santa Fe. No, ayúdeme, pero. La cooperativa de agua, la de la cooperativa mírele, de agua. Mírele, se me ha ido a mostrar. La cooperativa de agua. La cooperativa de agua acá. Club Libertad, no. Muy cerca. Es paralelo a las vías. Buscar el ferrocarril. Bueno, calle Mitre. En vivo. En vivo, radio en vivo, claro que sí. ¿Será esta corta? Esa, atrás de la. Ah, no está. No está. Claro, esa es. Santa bueno. Fe, hay dos cuadras. Dos cuadras, claro. Claro, no. Bueno, acá dicen que no. No. No, se sabía. Bueno, una linda manera de recaudar un poco para de dinero. Para justo, ¿no? Porque sí. Si llega un minuto antes del auto, del 911, lo. Lo intercepta. Intercepto. O sea, se salió con la suya, digamos. Bueno, a tener cuidado con estas cosas. Más allá de que, como decía Pico, ¿no? Una lástima porque quizá alguno que va a pedir colaboración en serio se encuentre con esta negativa, pero
Pero bueno, hay que tener mucho cuidado, porque si bien la situación no es fácil, así como hay gente buena, también hay gente mala y que se aprovecha de esto, como lo hizo este sujeto, personaje que usó a chicos y a un comedor falso. Que bien pensado, porque incluso con un almanaque y todo, o sea, que tiene un gasto el hombre, ¿no? Exactamente, o sea, claro. Una inversión hizo. Invierte para la estafa, ¿no? Claro, que bueno, es muy llamativo, pero... Hablando de la cooperativa de agua, bueno, vamos a tener una nota el sábado, ¿no? Vamos a tener una nota el día sábado en el periódico La Posta de la cooperativa de agua de General Lagos, tras charlas con su presidente. Realmente admirable el trabajo de la cooperativa, porque no tiene deudas, tiene superávit, es la cooperativa que menos dinero cobra a sus usuarios para poder mantener el servicio. Además que el servicio es óptimo, las inversiones futuras también, que llaman muchísimo la atención. Y lo que rescata Scarpecci, que dice, él es vicepresidente de lo que son las asociaciones de cooperativas, y comentaba que si bien todas tienen problemas, la cooperativa de agua de General Lago no las tiene por coordinar y concordar eficientemente los trabajos junto al gobierno comunal, ¿no? Que es clave el acompañamiento, y bueno, y se ve, y evidentemente las cosas marchan bien. Vamos a tener también datos de cuántos pagan, y bueno, obviamente información importante que tiene que ver con la cooperativa de agua de General Lagos, que como decíamos, marcha muy bien, con el acompañamiento de la comuna, con dinero disponible, con obras que se hicieron, recordemos, millonarias, como el cambio de la tubería, y como dijo el presidente Scarpecci, con cuestiones que se hacen, pero no se ven. ¿Por qué? Porque, bueno, va todo por abajo del suelo. Y también tengamos en cuenta que para hacer la rotonda en el ingreso, la cooperativa cedió unos terrenos que, bueno, la comuna pudo comprar, ¿no? Sí, y bueno, además la proyección de una planta de soda, que va también de alguna manera a depender o a abrazar la misma cooperativa de agua para darle un servicio más a la gente. Fábrica de soda que... ya la comuna dio el visto ¿cómo bueno. Se va a llamar, no, todavía no tiene nombre. Y Scarpecci, nos podría ocurrir algo, ¿no? Pero bueno, decir que también dio el visto bueno, dio el terreno, ya se dio un terreno. Y además de eso, como dijo Scarpecci el otro día en la nota, Ferri le dijo exactamente, bueno, lo que sobró de la obra de las cañerías, usalo, y si necesitas más, pedilo. Ya bueno, no. Así que así es la cosa. Muy bien, bueno, antes de irnos a Juan Pablo Broin, tenemos que darles un adelanto. Mañana va a estar con nosotros aquí en los estudios el presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios, Julio Arguti, hablando un poco de la actualidad del cuartel. Y también hay que recordar que esta semana arrancó nuevamente la campaña de donantes voluntarios, así que ya pueden comenzar a colaborar. A partir del 9 de septiembre se viene la gran campaña de donantes voluntarios de la Asociación Bomberos Voluntarios de Arroyo Seco, con los siguientes obsequios. Obsequios mensuales: primero, un horno eléctrico; segundo, una multiprocesadora; tercero, una pava eléctrica. Obsequios por pago contado: primero, un televisor LED 43 pulgadas; segundo, una bicicleta playera; tercero, una pava eléctrica. Obsequio sorteo final: primero, un automóvil 0 kilómetro Chery; segundo, un lavarropas automáticos; tercero, una heladera con freezer; cuarto, un televisor LED 32 pulgadas; quinto, una cocina. Único valor, 10 cuotas de 300 pesos. Pago contado, 3.000 pesos, entra en sorteo por pago contado. A partir del 9 de septiembre, estaremos visitando su domicilio. Acompañe esta nueva campaña. La misma nos permitirá seguir equipando el bombero de cuerpo activo, destinado para la compra de una autobomba. Muy bien, nos vamos ahora hacia Figuera. Estamos con Juan Pablo Broin. Sí, Mayra, nos encontramos aquí en la escuela primaria, bueno, donde se está desarrollando un colorido, entretenido acto del Día del Maestro. Pero bueno, más allá de eso, tiene que ver con la información del fin de semana, y estamos justamente con Joel Boraño, quien está a cargo de cultura de la comuna, porque Figuera va a ser un epicentro de diferentes actividades este fin de semana, especialmente el día sábado. Bueno, por un lado, Joel, contanos, bueno, sabemos también del paso de la marcha sanmartiniana, incluso recién hacían una nota de estudio con quien está coordinando. Bueno, ¿cómo se espera Figuera para recibir, ¿no?, a los expedicionarios? Bueno, buenos días, Mayra y Pico. Muchas gracias siempre por el espacio.
Bueno, sí, un fin de semana bastante movido, como tenés en Figueras. El sábado al mediodía, 12:15, estarían pasando la marcha sanmartiniana. Como todos los años se viene haciendo, se va a hacer un acto. Seguramente van a hacer el almuerzo acá en Figueras. Y bueno, y para la tarde tenemos el torneo regional de bolitas, que se va a hacer en el playón deportivo a las 15 horas. Y aprovecho la oportunidad para invitar a la gente de la localidad que quiera venir a ver el espectáculo. Vamos a tener algunos peloteros, música, para que sea una tarde divertida. Yeah. Por un lado, lo de la marcha, ¿dónde va a ser la posta para que también los vecinos, los que están escuchando, puedan acercarse ahí al lugar, ¿no?, a recibirlos? Sí, sí, me olvidé decirlo, ¿verdad? Siempre en la estación de tren de ferrocarril, sobre la ruta 21, hacemos todo el año en el mismo lugar, así que también aprovechamos para invitar a todo el vecino que quiera. Está muy bueno, porque siempre ellos recrean las postas, se hace un discurso, cuentan un poquito de la historia de lo que fue la marcha de San Martiniana, así que bueno, es muy muy lindo. Así que, bueno, y después el torneo de bolita, la instancia regional de la Usina 3 que se desarrollan aquí. Bueno, van a esperar obviamente también gente de toda la región, ¿no? Porque compiten los que ya ganaron localmente, sería. Ah, exactamente, sería la parte regional, que vienen los ganadores de cada categoría, que compiten en Usina 3, así que esperamos varias localidades. Bueno, aparentemente el tiempo va a acompañar y bueno, esperamos que sea una tarde linda. Seguramente, hasta ahora está confirmado que viene la presencia de la diputada Claudia Giacone, así que bueno, también agradecemos a ella por todos estos eventos que nos da la posibilidad de hacer en localidad. Recordar que Claudia es justamente mentora, ¿no?, de esta iniciativa, de este ente que está en toda la provincia y promueve todas estas cosas, ¿no? Por eso es que viene ella especialmente. Exactamente, sí, la coordinadora es el emblema del ente cultural santafesino, que bueno, está se extiende en toda la provincia. Y creo que ya tiene fecha para la final, que es en San Jorge, el 28 de septiembre. Bien, bien. Recordadme dónde se va a hacer el torneo, para que la gente se ubique. ¿A partir entonces de qué hora? Ya me imagino que van a estar ahí marcando la cancha, va a ver pelotero. Me dijiste que se va a sumar a otras actividades, ¿no? Claro, sí. La idea es poner pelotero, música, para que la gente vaya a tomar mate. Es en el playón deportivo, en calle Pañán y Belgrano. Se hizo la estancia local, también se hizo ahí. Y bueno, esto para que la que quería ver y todo el despliegue también tenga ahí la posibilidad de estar un poco de música, de pelotero, para que pase la tarde. Bien. Se lo preguntamos en la instancia local. Usted le provee las bolitas, ¿no?, a los chicos que participan, ¿sí? Sí, sí, nosotros proveemos bolitas y a lo mejor seguramente los que han ganado por ahí traerán sus bolitas particulares, pero bueno, así que esperemos que sea un lindo evento, que salga todo bien y bueno, y ahí saldrán los ganadores que pasarán a la final. Bien, Joel, por último, ya nos adelantamos una semana, ¿no? Día de la Primavera, 21 de septiembre, también, expectativa, y de la comuna, como ya es un lugar también habitual para que muchos jóvenes se concentren, allí en el camping, ¿no?, en el balneario de San Cayetano. Bueno, también se está preparando la comuna para ese evento. Sí, sí, también, así que también aprovechamos el espacio para invitar que vayan a festejar el Día de la Primavera y el Día de Estudiantes en el Arroyo Babón. Como todos los años se viene haciendo, por ahí van algunas músicas, estamos viendo algunas otras actividades, pero la verdad que siempre se reúne ahí, siempre una tarde linda, aparentemente. ¿Aparte de qué hora está abierto el No, desde la mañana temprano, siempre a las 8 de la mañana ya se puede ir, o antes también, ¿viste? Se preparan la comida, así que bueno, esperamos que vaya mucha gente. Perfecto. Y aprovechamos la oportunidad para este medio para invitar a... Porque viene toda la región, ¿no? Creo que ahí se concentran de Figuera, de Arroyo, de Pavón, por lo que vemos, ¿no? De todos lados. Ya es una costumbre que todos los años vienen de todas las localidades, bueno, es como un punto, un lugar de encuentro especial para pasarle la primavera. Claro. Si bien hay varios eventos regionales en la zona, pero el Arroyo Pavón es como un lugar elegido para los jóvenes. Y está muy lindo porque han puesto parrilleros, van a como condicionado mucho también el lugar, ¿no? Preparándose incluso ya para la temporada de verano. Sí, 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 agregamos varios parrilleros, tenemos parrilla ahí mismo, la pueden pedir a la persona que cobra la entrada. Y bueno, así que aprovechamos, como digo siempre, para este medio para invitar a todos, que también en familia, no solamente los jóvenes, para pasar una linda tarde. Bien. El de estudios, Maximiliano, Mayro, si es alguna pregunta para Joel, los está escuchando. Bien, Juan, sabemos que el arroyo es un lugar muy muy convocante, ¿no? Y la verdad que esperemos que el tiempo acompañe, ojalá que haya sea un lindo día recibiendo la primavera para que ese lugar sea elegido como todos los años por muchos estudiantes y mucha gente, ¿no? Exactamente, sí, sí.
Bien. Bueno, entonces completamos la información aquí de Figuera. Entonces, este fin de semana, con diferentes actividades, como ya nos repasaba Joel, con la Justa Sanmartiniana, luego la instancia regional del torneo provincial de bolita. Bueno, fin de semana movido, y después ya nos adelantamos para la semana próxima, lo que sería el fin de semana del día de primavera. Gracias, Juan. A ustedes, hasta luego. Gracias, Joel. Nuestro móvil, nuestro corresponsal en Figuera, Juan Pablo Broy, en este caso con Joel Bolaño y toda la actividad cultural, ¿no? Bueno, y también tenemos que decir que tendremos algunas otras actividades aquí en la ciudad también, como por ejemplo el día sábado, porque se va a llevar a cabo el festejo con motivo del Día del Niño, organizado por Cáritas. Va a haber regalitos, refrigerios, juegos y sorpresas desde las 15 horas y hasta las 18 en el patio de Cáritas, que está ubicado sobre calle Gálvez, casi Sarmiento. Así que todos aquellos que quieran compartir un momento pueden hacerlo junto a Cáritas. Y también repasar que tendremos el día domingo también convocatoria en el anfiteatro municipal, porque van a estar allí los gurises con la novena edición del encuentro de danzas. Allí van a estar más de 200 bailarines en escena, con diferentes ritmos, no solamente folclore, sino que están invitados para todos los gustos. Y va a haber música a cargo de Fernando Espinosa. Es, por supuesto, con entrada gratis para todo el mundo, desde las 16 horas, el noveno encuentro de danzas Los Gurises. Fotocabinas Memories Arroyo Seco, servicio de 2 horas con fotos ilimitadas. Personal durante todo el servicio, además el cotillón más variado y divertido y el diseño que vos le quieras dar a las fotos, ideal para que tus recuerdos queden impresos. Cumples de 15, casamientos, despedidas, aniversarios, cumpleaños infantiles y mucho más. Reservas al 341-281-4301. Hablas con Emi y él te da y te explica en el diseño que vos quieras darle a cualquier foto. Reservala con una seña y abonás el total una vez terminado el evento. Continuamos con más y te cuento que Tapicería y Lonería Arroyo Seco, ventas y servicios de flyers y petín, equipamientos en general, ventanillas, butacas, mucho más en Hipólito Yrigoyen 720. Llama al 428-829, si no a su celular 155-43-035. Roticería La Nona Esilda. Ahora sumamos carnes de vacunos, pollos y cerdo. Tenemos las mejores milanesas de Latinoamérica. Y Maxi siempre recomienda los canelones. Sí, de verdura. De verdura. Usted se comió 5. 5, casi me muero. La Nona Esilda, porque cuando se trabaja con amor, todo sale mejor. Tenemos un mensaje. Este mensaje sí nos ubica dónde está este pozo al cual hacía referencia el vecino que nos escribió temprano. Así que la gente de Obras Públicas, atenta. Si se puede. Se metió el celular. Mira, es justo después del playón, yendo para Rosario, el playón de que hizo la municipalidad de camiones. Después del playón está la parada de colectivo. Justo donde para el colectivo ahí, justo donde tiene que parar el colectivo, hay un pozo que está lleno de agua. Se hizo un bache grande. Bueno, ese es el lugar entonces. No es calle Pavón y Ruta 21, sino un poco más adelante, pasando la playa de camiones. Hablando de la playa de camiones, hoy, bueno, había una reunión, estaba prevista una reunión en el Consejo entre todos los legisladores y el Secretario de Hacienda, Adrián Perfetto, entre algunos temas que iban a tocar. Bueno, primero el famoso pedido del gobierno por 6 millones de pesos para comprar productos de limpieza y alimentos. Y también el tema de cómo se va a implementar la playa de camiones, ¿no? Municipal, que era una ordenanza que ya tiene varios años. Fue presentada por Gabriel Olivé. En su momento los camioneros, los transportistas no quisieron aceptar que había una sola playa privada o dos. Me acuerdo que en aquel momento Pardel había iniciado un trabajo, hizo una inversión, como la gente no quería porque quedaba muy lejos, porque no le gustaba la cara de Pardel, no sé por qué, pero no quisieron, o hubo una oposición mayoritaria, ¿no? De no querer pagar un privado. ¿Qué se hizo? Bueno, se planteó esta idea de hacer una playa municipal de camiones, que es la que está a la altura del Arroyo Seco, donde funcionó la estación de servicio San Lorenzo. Lo que nos cuentan, o lo que sabemos, es que en principio va a ser gratuita para todos los camioneros. O sea, no hay excusa, ¿no? El gobierno la acercó, hizo una inversión, paga el alquiler, tendrá que poner, que ya hay, un sereno rotativo las 24 horas,
pero en principio, para que esto sea aceptado por la mayoría y para que no haya ninguna excusa, no se va a cobrar. Con lo cual, en poco tiempo se pondrá una fecha límite y todos tendrán que dejar su camión en la playa municipal, de que se va a habilitar ya, si no está habilitada, porque no, formalmente no fue inaugurada, pero uno ve que hay camiones acoplados, o sea que está cumpliéndose esa función. Vamos a ver después con el tiempo cómo se implementa, de qué manera y cuánto se le va a cobrar. Obviamente que va a ser mucho más barato, debería ser mucho más barato que un privado, ¿no? Pero era una deuda pendiente de este gobierno, de la actual administración. Si bien, insisto, esta ordenanza es vigente de antes del 2015, estaba Darío Brez como intendente. Bueno, era una promesa de campaña y de esta gestión poder cumplir con esta obra. Hace muchos meses que el gobierno alquila este predio, ha invertido y bueno, en poco tiempo se va a inaugurar. Y también se va a inaugurar en pocos días el SEDEC, el famoso SEDEC también, ¿no? Que llegó durante la gestión de Darío Brez, hace ya 4 años, y nunca se pudo instalar. Ahora no solamente era lo que llegó, ese aporte del gobierno nacional, equipamiento, sino que lo que nos decían, o la excusa o el argumento del gobierno, era que no estaba el edificio apto, que había que invertir en poder acondicionar ese edificio viejo para poder, bueno, instalar todo lo que se va a instalar en poco tiempo, si es que ya nos ha instalado algo, pero en 15 días estaría inaugurada esta obra. Y un poco me contaban esto ayer, porque recordábamos o nos preguntábamos esta nueva relación que surge entre Esteban Ferri y Alejandro Ramos, el actual diputado nacional y ex secretario de Transporte, ¿no? Y alguien me decía, che, qué rara esta relación que se vuelve a dar ahora después de mucho tiempo. Y en realidad General Lago le debe mucho a Ramos, al gobierno nacional, pero a Alejandro Ramos en particular, y no solo Lagos, sino también Pavón, Figuera, que ha tenido la obra del acceso que era impensada con recursos del gobierno nacional. Así que Ferri siempre tuvo, Esteban y bueno, también Sigli, una puerta abierta en un ministerio tan importante como era el de Julio De Vido, y la verdad que las obras están, las obras llegaron, y me parece que esa relación no se perdió, y me parece bien, ¿no?, que sigan en contacto. Antes de pasar a otro tema ya en el cierre, quiero destacar lo que provocó una nota que hemos hecho acá con Susana Vallejos, quien es la madre de Juli. Bueno, una vez que terminamos de hacer la nota, Susana se comunicó conmigo, se comunicó otra vez para informar acerca de buenas noticias, porque ella había dicho que cualquiera que esté interesado podía donar, ya sea algo para vender o incluso hasta dinero. Bueno, después de que Susana salió al aire, antes de ayer, llegó un mensaje de alguien, vecino, vecina, que escuchó y que anotó su número de teléfono, diciendo que querían colaborar con Julieta. Recordemos, tiene una patología dentro de la epilepsia que es muy complicada. Bueno, Susana les dio la dirección y esta persona por la tarde fue y donó. Quedó muy conmovido con el caso, era lo que nos comentaba. Escuchó lo que había hablado Susana en la radio, de las dificultades. Y el señor es Mario Kilicic, así creo que se escribe. Así ha mandado el... Quilici, ahí está. Dice que quedó muy conmovido, donó, bueno, una suma de dinero para colaborar con Juli. Bueno, Susana se mostró muy agradecida y nos pidió si podíamos extender el agradecimiento. Y por supuesto lo hacemos a este señor, a este vecino que se acercó para colaborar, que se conmovió con el caso. Y que bueno, gracias a los medios de comunicación pudo de alguna manera ayudar. Y bueno, toda ayuda viene bien, así sea lo mínimo. Que es también un poco la función que debemos tener como comunicadores. Seguro. Así que bueno, lo celebramos. Repasamos una información que nos daba Adrián Espina. Está ya funcionando el 103
para atenciones de protección civil municipal. Nos decía Adrián que ya se hizo el traspaso de línea hacia el sector del centro de monitoreo. Allí, si usted llama, va a recibir la llamada el operador que está atendiendo ahora las cámaras de seguridad, y luego se va a encargar ese operador de contactar el llamado hacia Protección Civil Municipal. Seguramente va a estar comunicándose con Matías Masagli o quien esté de guardia o en servicio en este momento, si es que usted tiene alguna eventualidad que tenga que ver justamente con Protección Civil. Así que ya está habilitado el número y desvinculado de obras públicas. Así que no llame para reclamos a ese número. Para reclamos está habilitado el 429-373. Bueno, ayer les contaba que vamos a tener una linda... un lindo sorteo, una linda iniciativa de Lauri para los oyentes de la radio, para los lectores de La Posta. Estamos por lanzar una linda campaña y la idea es que alguien de la ciudad pueda conocer, y si no conoce, el sur de Brasil, Camboriú, con salidas en enero, febrero y marzo, también en diciembre, pero bueno, a un precio realmente muy increíble. Bus Charter Mix, coordinador, 7 noches de alojamiento en hotel 4 estrellas, asistencia médica y todo lo que genera Lauri, que es una empresa con más de 30 años de experiencia. El mejor destino turístico para que su viaje sea inolvidable y único. Todo lo que uno busca para sus vacaciones lo encuentra en Transporte Turístico Lauri Capicúa. Lauri Capicúa. Mail marcoslauri@hotmail.com. Belgrano 734 Arroyo Seco. Teléfonos 429-499. 013-402. 1550-1804. Lauri, Transporte Turístico y Capicúa. Mafei Digital, servicio técnico profesional, redes informáticas, cámaras de seguridad, desarrollo web, insumos y accesorios con las primeras marcas al mejor precio. Mafei Digital en Belgrano 928 de Arroyo Seco. Pinturería Mendoza tiene las mejores promociones. Por ejemplo, Plavicol, marca líder en impermeabilizantes con 10% extra de descuento. Además, tres cuotas al precio de efectivo con el 15% de descuento. Los rollos de membrana continúan con el 35% de descuento. Y trabajamos con el ahora 12, ahora todos los días, en Pinturería Mendoza Libertad 218. Tiene un montón de variedad, un montón de colores para renovar tu casa en Libertad 218. Este próximo día viernes, desde las 20 horas, en la sala principal del Centro Cultural se va a llevar a cabo la presentación de la muestra etérea de la artista local Ana Victoria Costa. Aquellos que quieran acompañarla, por supuesto, están invitados. El ingreso es para todo el mundo, libre y gratuito, y además la muestra va a estar colgada durante el lapso de más o menos unos 15 días en exhibición, así que todo el mundo va a tener la posibilidad de visitarla. Es una nueva muestra en el marco del ciclo de muestras 2019 que organiza, por supuesto, Cultura y la Municipalidad. Plantero 20, el único con el 20% de descuento por plan de siembra y pago total a mayo de 2020. Consultanos por WhatsApp al 2477-503039. Sonido. Si tenés señal en la compu o en el móvil, tenés en tus manos tu seguro de granizo. Forquetero es más fácil, Forquetero es más seguro. Forquetero te avisa, te cuida del granizo. Pero es tu seguro, amigo. Pero es tu seguro de granizo. Cotiza y contrata en terogranizo.com.ar con el respaldo de Paraná Seguros. Actualizamos los datos del tiempo, 12 grados la temperatura actual, está despejado, está el sol muy radiante en esta jornada de jueves 12 de septiembre, la humedad 55%, bajó la humedad, la presión se mantiene en 1021 decimal 13 hectopascales, vientos que soplan del sur a 9 kilómetros la hora, para hoy una máxima de 19 grados. Te anticipamos para mañana la jornada de viernes, mínima de 7 grados, máxima de 19, se mantiene la máxima en 19 grados, aumenta un poco la mínima. Para va a estar parcialmente nublado durante la jornada de mañana. Para el sábado anticipamos que va a estar una mínima de 11 grados, la mínima de 11 grados bastante alta y la máxima de 22 grados. Va a estar la jornada de este sábado
despejado durante todo el día. Y el domingo, para finalizar la semana, mínima de 14, máxima de 22. Va ascendiendo la temperatura hacia el fin de semana, pero te cuento que por la tarde-noche puede haber tormentas aisladas, así que atentos para el domingo si vas a realizar alguna actividad, pueden haber algunas tormentas. Bueno, las últimas novedades vienen a través de la mano de Andrés Balaciani, que está siguiendo desde el inicio, ¿no? En que comenzó la campaña por Aaron Lostiza, el caso, ¿no? Andrés, bueno, publicó en su cuenta de Facebook: Aaron acaba de despertar luego del primer implante de células madre, se encuentra bien, ya salió al patio a alimentar a los peces. Recordemos que Aaron está con su familia en China, ¿no? Y que tenía fecha, obviamente, para septiembre para esta operación, que lleva todas las esperanzas puestas en ella porque podría recuperar la visión, ¿no? Así que hoy entonces esta última novedad fue publicada hace un par de horas. Andrés, como decíamos, está siguiendo de muy cerquita el caso, así que la última novedad es esa con respecto a Aaron. Y también, bueno, comentarles que entre el jueves 3 de octubre al domingo 6 de octubre tendremos el primer festival de teatro en Arroyo Seco, esto encabezado por la Municipalidad y la Secretaría de Cultura, Deportes y Educación. En cuanto a los escenarios, el festival será itinerante, es decir, que irá trasladándose de un lugar a otro para que todos puedan disfrutarlo. Por consiguiente, habrá piezas artísticas en la Sala Francisco Porreca de la Escuela número 415, también en el Club Atlético Unión, en el Cine Teatro Athletic, en el Club Atlético Talleres y en el Anfiteatro Municipal. Según nos cuentan, en el parte oficial que envía la Municipalidad, dichas obras que se expondrán son muestras teatrales con una larga y extensa trayectoria en la provincia de Santa Fe y en el país, y además arriban de localidades vecinas gracias al proyecto realizado por el Ministerio de Innovación y Cultura mediante el programa denominado Escena Santafecina. Así que están todos invitados para poder presenciar esta posibilidad de tener teatro gratis, primer festival de teatro en Arroyo Seco, desde el jueves 3 al domingo 6 de octubre, así que ya vaya agendando. Total Lubricantes, cambio de aceite y filtro, habitáculo, aceite suelto, control de caja y diferencial. Total Lubricantes, buen precio, calidad, seriedad y responsabilidad en Juan B. Justo 687 de Arroyo Seco. También te recuento que en Lupa te ofrecemos repuestos de lavarropas, control remotos originales, antenas de TDA para TV pública y todo lo que necesitas. Encontralo en Lupa, Belgrano 906 en Arroyo Seco. Bueno, ya estamos casi en la despedida, solamente el adelanto para mañana. Lo que nos restaba es volver a repasar que vamos a estar seguramente en los estudios después de las 10 de la mañana con gente de la Comisión de Bomberos Voluntarios. Vamos a estar charlando con Julio Arguti, que se comprometió a llegarse aquí a la emisora para contarnos cómo inició la campaña de donantes voluntarios 2019 en cuanto a este bono que cualquiera de nosotros puede adquirir para colaborar con el cuartel y que además tiene como premio principal nada más y nada menos que un auto cero kilómetro. Así que nos van a contar un poco acerca de la realidad en estos momentos de la institución local, seguramente con algunas otras actividades que se vienen antes de fin de año. Los vamos a esperar, por supuesto, con mucho gusto aquí en la radio. Te cuento el menú de Hollywood para este jueves. Escúchame bien, mira, tenemos wok de arroz, vegetales y pollo. Tremendo, ¿eh? Segunda opción, el menú opcional, espaguetis o ensaladas a elección, más bebida, más café, 195 pesos. Para llevar, 160 pesos el menú de Hollywood para hoy. Y te anticipo que para mañana tenemos bife de cerdo con tortilla de zapallitos. Tremendo el menú de Hollywood para hoy y para mañana también. Bueno, si todo se concreta como está previsto, mañana entonces comienza a funcionar con normalidad la oficina de API, la cual está a cargo de nuestro amigo Gonzalo Blasco, que fue trasladado desde calle San Nicolás a estas nuevas oficinas que están allí en las vías y 9 de julio, donde antiguamente, o donde hasta hace poco funcionaba la Guardia Urbana. Bueno, allí va a estar Gonzalo para la atención al público, le faltaba solamente internet, y bueno, hoy estaban los técnicos allí de la municipalidad haciendo ese trabajo, así que Dios mediante mañana comenzaría la actividad para Gonzalo de forma normal, ¿no? Retomando después de este traslado. Tiene que conectarle la internet, digamos, el internet. Sí, nada más. Así que bueno. Bueno, hasta aquí llegamos, 11:58, bueno, ya no estamos despidiendo. Te contamos el menú de hoy, te contamos toda la info que necesitas, te contamos cómo va a estar el clima para esta jornada. Como siempre, mucha información en dos y pico todas las mañanas.
de lunes a viernes, de 9 a 12, en vivo. Si querés, tenés el contenido del programa, si te lo perdiste, lo podés encontrar en YouTube. Entrás a Radio Extremo, tenés el video del programa de hoy, de todos los programas, así que no hay problemas para que puedas escuchar, como siempre, dos y pico. Gracias al otro lado, a los oyentes que hacen posible estar en la mañana, estar en la radio, informándote, acompañándote. Y además a los comerciantes que apoyan esta iniciativa informativa. Así que bueno, gracias Mayra por estar con nosotros, por compartir este momento, por darle la información, que lo haces muy bien y siempre hay que destacarlo. Hasta mañana, gracias a todos. Hasta mañana, nos vemos a las 9 después de Buenas Razones. Si el dolor desaparece, nada más queda entre